La mesa reñoña. Ya empezó. Señores, buenas noches, bienvenidos. Esto es la mesa reñoña en vivo. Saludos a toda la gente que nos acompaña a través de la señal del canal de Franco Escamilla. Mi nombre es Jaime Mejorado y gusto de siempre estar con ustedes. Y el día de hoy, lunes que en un rato más vendrá la mole. ¿Sí? Y también mandamos saludos hasta Europa. Hoy es 6 de la mañana, 7 de la mañana para Franco y toda la gente que lo está acompañando en esta gira mundial, en este tour mundial de Gaby. Puro sold out. Puro sold out. Haz de cuenta, show de par de esas, ¿cuenta? Haz de compas. Pero con gente, ¿verdad? Solo, sí, pero con sold gente. Out con gente. Nosotros solo out. Out. Sí. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, compadre. A gusto. A gusto, bien. Sí, bien. Nada bien. Más. Saludo a producción también a Derek, a Rachel, a el señor Rubén de Flores y también a Luis Coria. Y comenzamos pasando bola. Empezamos con la dama más, la señorita Ale Valencia. ¡Eh! Oigan, se me está cayendo el pelo, qué pedo. Hola. Mira. No, ¿estás peluchando? Otra cosa, güey. Tú también. Por falta de calcio, eso, ¿eh? No, pues vale. Es que uno llega a cierta edad, entonces. Pues que dile que no te jalen las greñas tanto también. Ay, pues. Es que, pues. A veces uno trata de evitarlo. Si eres acá, eres atrevida, le eres acá de que da nalgadas. Es que cuando me meto por acá, el cepillo y le jalo. Ah, o sea, pa. Ay, eres mira, no, ya no va a tocar esto, ya. Bueno, pero te gusta así que te jalen el cabello. ¿Cómo que ya no vas a tocar esto? No, nomás así tranqui para que se ponga, pero no tan agresivo, nomás así lo necesario. Pero bien contenta de estar aquí con ustedes, los extrañaba, aunque parezca que no. Sí, tantito, los extrañaba tantito. Tantito. Pero, ¿por qué estás contenta? ¿Al chile? No. Sí, por estar aquí, por estar con ustedes, compañeros. Hoy dijeron que todos íbamos de negro, ¿o qué pedo? Nos pusimos de acuerdo. ¿O dónde está el velorio? ¿Quién se murió? ¿O qué pedo? Ahora, nada, Franco. Se va a morir esta mesa, pero todavía no. Y pues bueno, ya tengo que pasar la bola, ¿verdad? Sí, no, dale. Si quieres, si no. Hasta dale. El otro lado. ¡Poncho! Esta semana del amor y la amistad. Ya estoy preparado, cierto, los regalos y todo el pedo. Es 14 este viernes, ¿verdad? No, güey, ¿El miércoles? Sí, güey. No compró nada, güey. El miércoles es 14. ¿Miércoles de ceniza también? Miércoles de ceniza. Okay. Sí. Entonces te puedes ir a ceniza y luego lo y luego ya. No, pero tienes que abstenerte. Es miércoles de ceniza, abstención. No, okay. Pero... ¿No puedes comer carne? Pero pescado sí. Okay. Pescado de la riata. Pescado del lavabo y la chingada. Camarones y todo el pedo, si se puede. Claro. Atún. Atún. Salmón. Puro pescado. Madre, ese es el que canta, ¿no? Es Salomón. Es Salomón. Okay. Pero el salmón es caro, depende de dónde lo agarres. Por ejemplo, puedes si ir lo a... agarras en dónde, es caro. El salmón es caro, güey. ¿Nunca has probado el salmón? No, pues no. ¿No? No, puro... no hay. Puro atún. Pura trucha, ¿verdad? Es más, ni siquiera es atún, es una lata así con menjurje de sabor atún. No, así de los que venden a 8 pesos, güey. O sea, ¿cómo chingado? La lata pesos. Roja, ¿cómo se llama? Puros. No, pero esas son las sardinas. Están chidas, güey, porque se ven que son sardinas. ¿Pero la has olido? Pero la otra madre. No, pues también. Y la de la lata igual. El pedo es la que dicen que es atún, que parecen croquetillas aguadas, güey. Oye. No, esas son whiskas, no va. Ah, me tocó sobre. ¿Has olido sardinas? Sí. Sí, me gustan las sardinas, las que dice. Entomatadas. Mucho, entomatadas, güey, están muy ricas con cebolla, su piquito de gallo, güey. En galletas saladas. En galletas no, saladas. No, no pasa. No, a mí sí me gustó un chingo, neta. ¿No te gusta el sí olor? Me acuerdo de las cantinas a las que entraba, yo creo, a lo mejor es por eso. No, digo, porque te daban tostadita de sardinas. Mm. Pues, no, porque les apretaba la panela tan gacho. ¿Qué cantina te da, güey, de botana sardina? Cualquiera del centro. Los del centro, güey, que ibas entrando y ibas saltando cuerpos de raza que estaba tirada en mamá y al lado tenían sus canastas de dulces o flores y la chingada. Estaba estacionada en la carretilla afuera. Sí, en la carretilla está el vato. Güey, carnal, te tiraron las pinches gomitas enchiladas. O sea, me supongo que todos han ido a una cantina. Supongo que tú también has leído cantinas bien. Ya. Pero de repente. Ahí de botana a botana. Había una cantina aquí en Monterrey que dan hígado en totopo con sí. Pico de gallo, sabe de poca madre. Güey, yo acabo de probar el elote en vaso, güey, o el esquite, ¿cómo le dicen eso? Espérate. Con el cacahuate cantinero, a la verga, es lo más rico del mundo. Pero ¿cómo te lo picocito. Sirven? O sea, te ponen un vasito para cada quien, ¿o qué? Échale cacahuates cantineros, hijo su madre. Está el otro el elote con el queso Filadelfia. Y le pone chilito, o sea, chile de, así de amor,
cortadito y sabe con chile así, sí, crudo, o sea, chile jalapeño, no manches, chile serrano. Está bueno. Y pues, ¿pero te lo comiste entero? No, picadito, picadito. Ah, también en vaso. Ahora, dice que picado pica menos. Pica menos, porque si lo desvenas. Ajá. Es que el detalle son las, ahora sí que las venas son las que lastiman. Muy bien, Poncho, ¿qué más? Pues ahí pasó el señor Morocco. Más, un lunes menos en nuestra vida. ¿Vieron el Super Bowl? Ahorita igual claro, de alguien trae sí, una otra vez. De a huevo, sí. Y ganaron los jefes de Kansas Swifty. Los rojos. Los rojos. Los rojos. Ahí estuvo muy cardíaco, ¿eh? Ya se fueron a tiempo extra. Estuvo chido. Que había un tema se iban a ir a penaltis, güey. Sí, estábamos en un mamalón. Oye, se supone que los 49 los jugadores no sabían las reglas del tiempo extra. ¿Qué tan cierto es eso? No, obviamente se las deben de saber. Si no se lo saben ellos, pues ahora sí el cuerpo técnico. Es que se supone que son nuevas. Supone que el head coach, Kyle Shanahan, dijo al final en rueda de prensa, es que no me sabía esa regla, ¿no? Pero él. ¿Cuál? O sea, él, el head coach. De que, y a varios jugadores que salieron también dijeron que cuando te vas a tiempo extra y hay una patada, no se acaba el juego. Te suman los puntos. Pues claro. Pero sigue. Si hay es que antes. Sí, nah, son patrañas, güey. Sí, son patrañas. No, no, o sea, tiene años, güey. No, tiene 2 años. Tiene que no se regla. Es que antes era el primero que anotaba, fuera como fuera, se acababa, güey. Y ahora no. Si es patada, sí seguía. Pero si era touchdown, no seguía. El caso o sea, es. No. De campo, no, 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 no. Estaban buscando no, el gol. No. Pongan atención. Si anotaba. Tenía oportunidad el otro equipo en una serie ofensiva. Chinga, aunque fuera de 7. Ponme atención. Aunque fuera de 7. No, porque sí. Yo tenía entendido que era solo si era de gol de campo. No, no. Chinga, quiero explicar a la verga y no me dejan. Espérate, güey. Estamos tranquilos. A ver, espérate. Es que teníamos que explicar eso, güey. ¿Qué ibas a decir? Antes, carnal. Ya se me olvidó, güey. ¿Estás enfermo? La regla antes era. Era roja. Ya se me olvidó, güey. No, la regla antes era. De que el que anota touchdown directo, gana. Antes. Directo, antes. Pero si el vato hace una de 3 puntos, todavía tiene chance el otro vato de anotar una completa touchdown. O empatar en el touchdown. Ajá. Entonces, ahora cambiaron la regla. Ya la regla es de que te dan una serie ofensiva y luego ya viene otra serie ofensiva. O sea, si tú anotas en la primera. ¿Qué pasó ayer, güey? No, si tú anotas en la primera serie ofensiva, todavía tienes tu todavía tienes tú una oportunidad de sí, lo que pasó ayer. O sea, ayer hubo un gol de campo y anotó touchdown el claro. El Kansas. ¿Qué hubiera pasado si anotan touchdown 49ers? Como quiera, Kansas también tenía chance de responder. Sí, porque cambiaron la regla por ya había pasado en un Super Bowl hace no mucho que se fue a tiempo extra. Fueron los Patriotas, güey. Y ganaron los Patriotas. Y ganaron el volado, tuvieron la bola y anotaron y se chingó. Okay. Que es bien injusto para el que pierde el volado, ¿no? Sí, pues sí. Sí, pero no puede sacar de excusa. El coach no puede sacar eso de excusa, güey. De que, pateamos todo. Porque al chile, güey, patearon una cuarta oportunidad, una cuarta y chingo, güey. No, pues entonces, aparte, ahí te das cuenta. Pues es tu chamba, ¿no? Debes de saber. Pero qué fíjate, juego. O sea, estabas confiando en la defensa porque la defensa de San Francisco estaba bien cabrón en el juego, güey. Sí, pero. Para eso lo cambiaron ahí en el juego. Sí. Y luego todavía, vato, ¿qué onda? Cada que alguien avance 3 yardas, una cheve. Y empezaron a tener bien mamados, güey. Oye, viste así, que salió la cara de Carioca, güey, ahí, güey. Está todo está, güey. Es que los memes son están muy cabrones. Pasó bola. Tipo de en la banca. Paso bola a Cristian Mesa. Gracias. Oye, contento, ¿cómo era la regla? Contento por una mesa reñón llamada, güey, de que están aquí. Hoy no hay invitados. No. Hoy no. Hoy no hay invitados, mejora. Hoy no. No, hoy no hay invitados. Pero la próxima semana, güey, no, dentro de 3 semanas más les tenemos una sorpresa, güey. No manches, ¿qué vamos a traer de más o menos una pista, güey, que nos puedas adelantar, güey. Tienen, son 2, güey, y tienen un programa, güey. No manches, reportaje de Alvaro. No, ya nada más queda era uno. Son 2 y nada más quedó. Sí, güey, 2 y tienen un programa, güey. Esos son los invitados que vamos codazos, a traer. Codazos, codazos. No, güey. 2. Mira qué bonito. Tampoco. ¿Qué? ¿Qué? La muñeca es completa. Sí. Tampoco. Oscar Burgos y la Mole. No. No. Es un programa en YouTube, güey. Son unos invitados, carnal. Ah, así top, güey. Tiene un programa en YouTube, güey. Que andan en el universo. Ya mí yo. No, güey. No, güey. No, está bien pedorro. No, otro. Ah, te creas. A ver.
¿para qué tengo que decir? Viva la vida de dos. ¿Cómo? Viva la vida de dos. ¿Es en serio? Brenda Besares y Gina Pastor. Salen dos gordos. Salen dos gordos. Esos eran los Manriques, güey, pero ya. Big Fashion. Ya no están gordos. Big Fashion. No, no mames, güey. Ni más ni menos que Franco Escamilla y Iván Femala Mole, güey. En tres semanas. En tres semanas más, güey. Van a estar aquí. Van a estar aquí presentes, güey. Los voy a venir, güey. Voy a preguntarle, güey, cómo fue que triunfó Franco, güey. Y luego le voy a poner un título mamador en la descripción que diga: Franco se pelea con la mole por un cigarro. Y luego ya. Y luego ya, güey. Nada más para captar las chingadas vistas del YouTube, ¿va? Entonces, no se lo pierdan, carnal, que la Mesa Reñoña siempre trae invitados especiales, güey. Y ya saben que en la Mesa Reñoña los cuadros siempre están desacomodados. Entonces, ¿es una canción? No mames, ¿cómo va? Lo de aquí no hay novedad, ¿no? Los cuadros. Aquí no hay novedad. Los cuadros siempre están desacomodados. Tus calzones están todavía en la. Colgados en la llave del la toalla. De la regadera, güey. Pusiste. Aquí no pasó nada, se llama la canción. Aquí no pasó nada. Aquí no hay novedad, güey. Ah, no mames. Entonces, ya es similar, güey. No hay nada nuevo, se llama la canción. No se vayan, compañeros, porque ahorita van a ver que va a haber lleno de sorpresas. Va a haber, van a venir patrocinadores nuevos, güey, de quesos y cosas. La Tandirri, que te pipí. Ándale, sí, güey, así los chingo de troncoso, güey. Ahora sí vamos a meter a los muebles troncoso. Vamos a traer pinches patrocinios de tacos. Va a ser muebles si troncoso. Si este fuera mi programa, güey, fuera un pinche programa entretenido de verdad, güey. O sea, ¿qué harías diferente? Vamos, chingo de mamá, güey. Por ejemplo, dime tres. Pinche dinosaurio en atleta, bien buenas. Aquí hay una. No, no, mamá. No, no, nos faltan dos. Rucas chichonas, güey. Así. No, 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 sí, no, sí, no. No, tú sí, tráigala. Sí, por amor de Dios. Rucas, hay dos más o menos. Rucas mamonas, güey. Traería un vato mamado, así, güey. Así mamado. Sí, okay. Sí, no. Mamado. No, o sea, aquí sí estamos mamados, pero por la vida. No, y de por los la cuatro salud. No sé si mamado, o sea, que venga del table y el vato. Ah, ya, venga, ya mamadón. Venga pedo, güey. Tiene un vato ese pedo. Que toque la batería con la riata, güey. Aquí pusiera. Ahí pusiera un vato como Changoleón, güey. Más o menos, ahí. Ay, bueno, hay más o menos. No, pero está dividido. Chango y León. Una fusión. Oye, güey, ahí estaría así, güey, y luego traería taquiza, güey, taquiza. Un patrocinador, por favor, porque la próxima semana, güey. Taquiza, garantiza. Taquiza, güey, aquí, güey, tacos así, aquí. Antojitos. Sí, así, mamadas. Sí, unos taquitos cosas así, güey, donde uno esté. Tacos don Fernando. Tacos don pinche Fernando, carnal. De los que no sacan el aceite, lo usan al siguiente día. Que esté bueno. Y haría retos, carnal. ¿Qué reto, por ejemplo? Haría retos, carnal, así de que. De que, a ver, güey, pongan los chicorretos burro. ¿Como los chicorretos o más chidos? El de juego de la silla, de la correr alrededor. ¡Ay, acabó! Bueno, sí, hay que modernizar el YouTube, pare, ya. Ya esta pinche mamá estar aquí aplastado, güey, nomás escuchando las mamadas de estos güeyes. Ya, güey, hay que modernizar, güey. Voy a hacer un cambio, güey, van a ver. ¿Tienes canal? ¿Cómo que le la riata al sí, burro? Sí, tengo canal. No, pero eso es otra cosa, güey. Ponle la cola al burro. ¿Pone el burro a la cola? ¿Cómo? Pero te tienes que tapar los ojos y con el puro olor llegar. A la ustedes, Sergio Mejorado. Gracias, señores. Gracias, bienvenidos a esta mesa número 380. Y corre, llevamos para las 400 casi. Y vamos para 8 años también. Gracias a ustedes que nos siguen a través de este canal. Y de una vez, vámonos al intro. Regresamos.
Y regresamos a la mesa Reña totalmente en vivo. Y Cristian, se te hizo el milagro. Compare, no estando no. Franco, aquí puede pasar todo. No estando Franco Escamilla, este programa, güey, llega a este canal llega a 20 millones de suscriptores, carnal. Al chile, güey, porque este vato tiene el programa bien yonqueado. O sea, este vato ya lo trae bien yonqueado, la mesa reñoña, güey, y todas esas mamadas que andan grabando. El día de hoy, señores, por fin, señores, ustedes les dije que iba a traer un invitado especial, compadre. Viene el invitado de más ni menos hoy, Santo Claus Ramón de la Peña, Ángel Zapón Lechida, güey. ¡Eh! ¡Mira! Nos va a deleitar con una melodía el día de hoy, señores. Es que esta es la sorpresa que nos traigo, güey. Santo Claus Ramón de la Peña. Regresa. Se parece mucho a la mola. ¿Cómo están, chavos? ¿Cómo están? Va a cantar una canción que se llama... Vuela Paloma Lesbiana. ¿Quiere que lo acompañe? Auxilio, agárrame la mano. Vuela Paloma Lesbiana. Vuela como una tijera. Sabes que las tijeras no vuelan, así que no puedes volar, paloma lesbiana. Compañito, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a tu mesa. Bien, no, fíjate que doy una disculpa a toda la gente, venía yo por aquí por lo que es del Woman, salí y sí. Luego ya me dio por todo Lincoln. Ajá. Me caen gordos los güeyes que te echan la luz, güey, porque te encandilan, güey. A mí me caen gordos. En vez de decirte dónde te vas a estacionar, yo te he tocado, digo, tú tienes cara que sí, así, te voy a decir. Y te venden el foquillo. ¿Cuánto ganaron, güey, de esos, güey? Que te dicen, mira, compadre, tu jale es traer un trapo y un foco. No, ellos son los que cobran, ellos ponen la tarifa, güey. No tarifa. Trabajan para el. Para... Ah, no jalan para no. Pero, no. ¿En dónde, decía, dónde, perdón? El Woman. Los que estacionan. Sí, ahí te avientan. Carnal, mira, es que esos vatos, carnal, yo trabajé estacionando carros ahí en la fe, güey. Entonces, de repente llega un buen samaritano, güey, que dice, son 300. Pobrecito, el viejito, le ha de ir bien empinado. Y le deja un pinche quinientón, güey. O llega. Todo bien, Moroco, lo veo por ti. Todo bien. Es que está muerto ya, Moroco. No, es que está preguntando a qué Walmart le toca estacionar. Nos dan un rol. O siempre llega el vato, güey, que trabaja por un salario decente. Cuando tú estuviste de viene acá o de estacionar, ¿cuánto fue lo más que te dejaron? En aquellos años, compadre, yo agarraba como 220 pesos en la fe. ¿Por una noche? Sí, pero en aquellos años, güey, yo era un morro, güey. O sea, no 70, güey. Aquellos años. Iba en pantalones acampanados. Yo tenía como 13, güey. Pero tú con 220 pesos un tienes su técnica, porque tú llegas a un lugar de esos y ya te está cobrando y dices, cuando salga, no, ahorita de una vez. Sí, ya no está, güey. De una vez. Claro. Se van, pero ahí te dejan morir. Pero aquí seguro, sí, compadre, sí, aquí seguro. De repente ya no está el carro o está arriba de unos blocks. Y ya cobró todos los estacionados y ya se va, güey, su casa. Sí, no, te voy a dar hasta que llegue. Llega así una caca arriba del cofre. Sí. De señor. Sí. Así de esas que huelen como a hierro. O sea, que el señor trae pedos de hígado. Y dije, hijo de tu puta. Papayoso. O te lo topas adentro del table a un lado con una cubeta. Con una privada. El vato fristándose con los 50 bolas que le diste, se compró dos chéveres. Mame, que te iba a cuidar pura verga. No, pero ahorita venía para allá y me vine por aquí por... Pues yo vivo acá, San Pedro, ¿sabes dónde es San Pedro? Por ahí, el Tampiquito. Ahí, por el casco, por el casco. Por el casco, me regreso. Gómez Morín. Chupo. Y ya me regreso y enfrente. Y ya llegué aquí con ustedes. Hecho madre. Me caga la gente, les voy a decir una cosa. Hay tres carriles en Gonzalitos. Sí, sí. Un platina. Sí, es carril alto, carril medio y carril bajo. Bajo, sí. Bajo, ¿qué quiere decir bajo? Baja velocidad. De baja velocidad, sí. ¿Alto cuánto es? 100, 120. Bueno, ¿por qué verga si traes un K o un Spark? Un Spark. Un Atos. Cuando ves a la vieja, güey, de lentes, no como mi comadre que ya se está así, güey, de lentes, con las chiches pegadas al volante, esa vieja no va a alcanzar que salga la bolsa de aire. No. Si se mata, le quitan el volante acá atrás. A 45. Y luego todavía le pites y te hace la señora. Con ganas de cerrarle y que se voltee en el Sams, güey. Así, pero váyanse por el pero de baja. Pero te la raya, agarra el volante, sí, hecho madre. Váyanse por el de baja. Y también los güeyes que siempre andan acelerado. Los que siempre andan acelerado traen una estaquita sin redilas. Sí. Y nomás dice galletas Marza, así a un lado. Y luego, Dios y por dices, delante y yo en el volante. El carro no es tuyo, güey. O sea, el carro no es tuyo, es de una empresa, lo compraron en flotilla y van hecho verga las jugadas.
No, o sea, no. ¿Sabes qué es la mamada de esos, güey? Que te van rebasando todo el mundo, ¿verdad? Y de repente tú vas al mismo carrilillo acá tranquilo y los rebasas tú, güey. Sí. Sin pedos. No, carnal, es que ese vato trae prisa porque al chile, carnal, su momento de gloria es ver el Super Bowl, güey. O ver un pinche partido de Rayados o de Tigres, carnal. Y el vato quiere ver la alineación, quiere ver todo. Anda apresurado, güey. Tiene que ir. No, pero trabajó, oye, y te digo una cosa, se lo merece. Jaló, se puso las verguizas, quiere ir a llegar. Otra cosa, ahorita Garzazada está como que lo querían... tapar, güey, estuvo un trafical como, no sé qué estén pidiendo, otra cosa, es que no hay agua, hay que tapar. Ay, yo pensé que habían atropellado a alguien. No, 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 estaban, pero me arriesgo siempre son. No había luz en alguna colonia. Son doñitas de entre 60 y 75 años, ya una con pie venenoso. Y no viven ahí, güey. No viven en esa colonia y agarradillas de la mano. ¿Qué están diciendo? No, de que no sé, ni son de esa colonia. Queremos agua. Que no tiene agua. No, sí, pero mi comadre no. ¿Y de dónde es su comadre? La señora viene en Escobedo, güey. Está tapado. Ya va a pasar el día en que estén bloqueen la calle y empiezan. Queremos algo. Sí. No, no, le dije, señora, se está poniendo en Constitución, en Garzazada. No falta un cabrón en una pinche Cheyenne 2027 que ande bien loco. Y las, ¿qué pasa? Ya las acerque, que ya las acerque a lo que ya venían. O sea, ya estaban muy cerquitas de la fresa de la boca. A la fresa de la boca. Acerque. Pero, ¿quién las manda? O sea, imagínate que fuera tu jefe. Jefa, qué chingados andas haciendo. Oye, estás, queremos agua. Y voltea así Jenny Rivera al lado de ti pidiendo agua también. Ah, oh, cabrón. Atropellaron. Humor negro, ¿eh? Humor negro. Desde que queremos. Jenny. Jenny. Michael Jackson. Jenny. Elvis. Valentín. Volantín, Elizalde. Oye, ¿dónde regresa la violencia? ¿A dónde? Pues a las andadas. Table. No, pues yo le extraño a la violencia. Sí, no, a la próxima. Ah, ese está chido. No, creo, no, pues, es que no puedo decir nada. Ah, bueno. Pero creo que, no sé. Pero, okay. Puede ser, no, sí, muy claro. Pronto. Va a haber sorpresas. ¿Ya no sale ni con Yami Roots? Digo, con Yami Co. Sí, ahí andamos. Sí, no, si vale, quieren saludarnos, vayan a Sultanes. Ah, se de Cotarreo. Hey, cuando van allá a Sultanes, todos quieren foto con ustedes y todo. Sí, sí nos piden. Sí, sí. Les piden. ¿Y fotos? ¿Las también? ¿Fotos también? También. ¿Ya probaron el perro Sultán, el hot dog set? Ese, ay, no te lo acabas. No, está. Más de la rueda sentada, ¿no te la acabas? Sin salchicha, dijo. No me los impacte. Sí, no sé que se lo come hincado así. ¿Cómo le hacen para entrevistar? O sea, yo mis respetos para ti y para Yami, entrevistar a los toleteros ahí en el baño. Que dice que se están bañando los sultanes y, oye, ¿cómo les fue? No mames. Oye, ¿traes el hígado salido? ¿Qué? Oye, ¿sí entró el vato del Carl Jr. o puro pedo? ¿Cuál vato del Carl Jr.? Que era un cubano. Está en, como que a prueba, ¿no? A ver. Un cubano. Es que había un cubano que es beisbolista que llegó aquí y estaba de guardia en el Carl Jr. y que ya lo agarraron los sultanes como de prueba. Todavía se está probando. Dijo, sí. Ay, güey, pues. Oye, que están ¿no? ganando la tiene que apenas todavía se la están probando. Según esto es pitcher. Es pitcher también. Y beisbolista. Dijeron, si no se roba nada, aquí se queda. Sí, a huevo. Oye, que pero se voló la barda. No mames, jonrón, no, se brincó. El vato ya está en McAllen, dijo. Pero, ¿cómo lo vieron? Que, o sea, el vato jalaba. Se hizo viral. Oye, iba a sacar Junior de enfrente de Sintermex. Y estás acostumbrado a que cuida el estacionamiento. Es un maestrín, don Geranio, de 27 sí. centímetros de estatura el señor. Ya el corbadito. Trae su banquito. No te cuida nada. Se roban los tapones y en lo que se levanta ya se robaron todo. Y de repente ves un pinche morenazo mamado, güey. Acá, seguridad de Carl Jr. O sea, el vato parece que... Oiga, tres guardadas de unas Springles, ¿ok, güey? Sí. No, güey. Es que, de hecho, había está gente armado. Que quería entrar al estacionamiento y pensaron que tenía ya pluma, güey, de vigilante, pero... pero, ¿cómo supieron? Espérate. Es futbolista cubano, pero pues no tenía jali aquí. Profesional. Güey. Bueno, dice que es profesional. Pero mi respeto es porque no se puso en Gonzalitos a hacerle. Sí, no. Sí. Pero, ¿cómo saben que...? O sea, el vato fue y dijo, yo soy futbolista, deje... Lo mírenme. Reconocieron de que el vato jugaba béisbol y creo que Sultanes lo puso a prueba. Okay. Pongámoslo a prueba. El vato está. El vato, imagínate que termine de almohadilla. No, pero dice el vato que termine cortando el césped. Qué es bueno. Oye, pero está bien. El vato jalando en título. Bueno, pero porque no a cualquiera le dan la oportunidad. Yo creo que pues porque se hizo viral, pues ahora sí. Güey, imagínate ser. Willy, dale chance, bre. Güey, imagínate ser el perro sultán, güey. Pues, oye, el chulo era el perro sultán. Sí. Está chido ser el perro sultán. De los rayados también, ¿no? El ¿cómo se llama? Espíritu rayado.
que parecía de Tigres. No, me parecía. No, ese era el R12. El de la R12, reña, ¿cómo se llamaba el que parecía espermatozoide? El espíritu. Era una bendición. Sí. Es que le quería poner muchos. No, no encuentro. A rayado. A mí el que me gusta era el que. No, Monty, digo, se los digo de verdad. A mí me gustaba el morrillo que era el Pandi. El Pandi, era un morrillo. Es que era el pandillero. Como de pandilla, pero en aquellos tiempos la pandilla era la palomilla, la raza. Y ahorita ya lo ven como. Pero luego después empezaron. Pero lo veías y te figuraba como Pepito el de los chistes. Sí. ¿No? Sí, sí, me está chido, pues era un chavillo de la pandilla de la Monty era raza. Una boina. Bueno, una boina. ¿Qué era, güey? Mande. Monty era una vaca. Es un perro. Es un perro. Vaca. Pero es que le dicen perro vaca por los colores, pero por negro con blanco, pero es como un pinche Sanberdover, hermano. Ay, me gustaba. Dice vaca por la papada. Pero ahorita ya le hallaron la forma, güey. Ahorita, el sábado salió vestido de Elvis Presley, güey. Andaba cantando, güey. Sale Luis Miguel, güey. Traían un desmadre porque sería como el de la monja de la feria, güey. Y grabaron un video de Thriller, güey. Está bien chido, güey. Con el Monty como. Sí, así se la revan acá, pero. Pero el de la pandilla lo quitaban. Porque en los 80s ya era de que la pandilla o no es gente que hace maldad. Sí, es que ya era el cambio, ya le decían, ¿no? El Mara Salvatrucha, los esquineros. Ya la botarga traía tatuajes aquí en la cara. Sí, oye, y luego te acuerdas que una vez la cagamos que fuimos a ver a la Fuerza Regia y que decíamos, el chango sultán, y era un vato prieto, güey. Y yo dije, el vato, no te pases de verga, güey. Y yo, allá está el chango sultán. Y yo lo traía, eres el chango. Era un vato con un jersey, pero morenillo, güey. Y jugar era un poste, güey. Y terminó estacionando carros en Carl Jr. Oye, voy a mandar saludos antes de pasar a las notas del día de hoy. Omar Muñoz, ¿me puede mandar un saludo a Ale Violencia? Te lo cico. Darío LN, que me mande un saludo, Lupita D'Alessio. Chinga tu madre. Manuel Bustante, Narciso, cuenten anécdotas de giras a Cereje, no sé qué. Cristian Olvera, chimpa hermoso, dedícame un poema que termine. ¿Con qué? Nah. ¿Termine en qué? No alcanzo a ver cuál es de todos es. Anda. Amigo, tú que estás en el zoológico, vas a ver muchos pandas. Así que saludos y que chingue su madre. Todos. Bien, Aaron Rodríguez, qué jodido se ve, Franco. Díganle que envejeció como teniente. Okay. Dice Tarkus Triple X, Rifle, ¿qué te pasó? ¿Te parece Lopita D'Alessio? Xiomara Rodríguez, buenas noches. Saludos desde Houston. Tarkus Chimpa, saludos. ¿Qué? A ver. Chimpa, sí, dice. ¿Dónde? ¿Cuál es? El último. El Chimpa, saludos, bro. Mipi, Tito, Gordo y Cabezón. Mi pitito lindo y cabezón se llama esta canción. A ver, venga. Mi pitito lindo y cabezón, yo lo quiero con mucho corazón. Eso, ¿verdad? Siempre y cuando no me bajes el calzón. Uchú. Y te meta mi cabezón. Mi pitito gordo y cabezón. Así le sabes tocar tu güey. Te sabes, no vas al Círculo de Sol, ¿verdad? El de la iglesia. Encontraron no, unas la iglesia. Amigas. Dios está. Con chaqueta, mela y Rita. Son las amigas. Se llaman. ¿Sí nomás te sabes decir? ¿O sí le sabes? Sí le sabes. No, poquillo. Me sé los acordes nomás. ¿Me das uno, ¿verdad, Checo? Ya que lo tengo aquí, se cago. Por favor. Está. Vamos con Ale Valencia, empezamos con las damas, ¿tienes nota? Sí, bueno, justamente, no es del Super Bowl, porque pues no vamos a platicar lo del Super Bowl, pero me gustó esta historia, porque me recuerda a que los mexicanos somos bien chingones, en general los latinoamericanos que buscan el sueño americano, que se van a Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades, yo sé que mucha gente que nos está viendo ha pasado por eso, los quiero felicitar. Y sí, les voy a contar la historia de Teddy Vázquez. De Ronald McDonald, digo. De el Coronel Sanders, no. Teddy Vázquez es un taquero tijuanense que consiguió publicidad gratis en el Super Bowl durante 30 segundos. ¿Saben cuánto cuesta un anuncio en el Super Bowl? $7 millones aproximadamente por 30 segundos. Y él lo consiguió totalmente gratis. ¿Cómo? Un chingón siempre. Lo intentó, lo consiguió y esa es mi nota. ¿Pero cómo lo consiguió? A ver, es interesante. No me has explicado, güey. Bueno, esto sucedió en el Super Bowl 53. Ya fue hace algunos años, pero pues me gustó la historia. ¡Ah, me es viejo! Ya es viejo. Clásicos de la mesa reñoña. Teddy Vázquez.
No, no es cierto. ¿Vende tacos o elotes? Él vende tacos, él es de Tijuana, aprendió la receta y se fue al sueño americano, puso su changarrito, pero se dio cuenta de que, pues, necesitaba más dinero porque, pues, no podía con su negocio y su vida, etcétera. Y se le ocurrió irse de Uber. Entonces, se cuenta que era medio tiempo taquero, medio tiempo era Uber. ¿En Tijuana? No, él se fue a Los Ángeles, ya estando ahí en Estados Unidos. Aprendió la receta, se fue, puso su changarro, no le salía. Y dijo, ¿sabes qué? Pues voy a hacer mitad tiempo Uber, mitad tiempo taquero. Y luego tuvo una estrategia. Puso los tacos en su cajuela, se los puso atrás, y luego entraban los pasajeros y luego le decían de que huele bien rico. ¿Qué es eso que huele bien rico? Y él, no, pedo, me echó un pedo. ¿A cuáles pasajeros? Pues, ¿a lo del Uber? Ah, vayan, perdón. Entonces les decía, ah, pues es que vendo tacos. Y les regalaba tacos. Entonces pasó de tener su changarrito a tener 11 sucursales, ya es una franquicia en todo Estados Unidos. ¿Pero de sus tacos rojos? Super Bowl. Entonces buscaron historias en ESPN y dieron con la historia de él y les gustó y le dieron esta publicidad gratis de 30 segundos. Y ESPN le hizo un reportaje y todo, y pues buscaron emprendedores en todo Estados Unidos y él salió a contar su historia. Y pues a mí me gusta esta historia porque quiere decir que, o sea, sí se puede. Yo sé que hay muchas historias en donde, pues, te va mal, te regresas, a lo mejor ni llegas, pero los tacos rojos de Tony, si van a Estados Unidos, búsquenlos. Yo ya les estoy dando más publicidad gratis aquí, pero se ven buenos, muchachos. ¿De qué son? ¿De birria? Eso, ¿no? Sí, tacos de birria. Yo nunca he probado un taco de birria. Ay, no. A mí no. Bueno, yo la birria que probé no me gustó. Como barbacoa. Es depende cómo la preparen. Sí, también. Porque bien. Si es de chivo, si no la sabes preparar. Está bien hediondo, ¿no? Oye, otra cosa, hay uno en caldo, ¿no? Que sí, que caldo. Hay muchas historias ahí de Tijuana de buenos tacos y de que, os digo, por los tacos del gordo de Las Vegas, que digo ¿en que Tijuana? No, esos son de Tijuana, pero están en Las Vegas. Y hay unos tacos, los número uno, que también son de Tijuana, se me hace, que están en Nueva York y les va de poca madre. Carnal, es que voy a hacer un pinche comentario que me va a echar mucha gente encima, pero no se han dado cuenta que en otros estados, güey, o sea, fuera de Monterrey, el taco está más producido. Aquí en Monterrey como que lo hacemos muy caciqueado, ¿no? Y es más cara la orden. Es más cara y más caciqueadón, güey. Es más cara aquí, caciqueada. Ya una orden te cuesta casi 90 pesos. Sí, güey. Carnal, allá te ponen una menú de salsas. ¿Cómo se llama? Una barra de salsas, güey. Te ponen pepino, güey. Te ponen zanahoria. Rábanos. Te ponen rábanos. Te ponen acá. Barra libre de totopos. Te ponen el fundido bien ay, rojo caracoles. Cuando vas a cagar. ¿Sientes tú que están sobrevalorados los tacos regios? Yo creo que el taco sí, carnal. O sea, un porque taco de carne asada. Carnal, en Tijuana, Mexicali y todo eso. O sea, en otros estados, pinche taca. De hecho, bien empachado. No te chingas 5, te chingas 2, 3 a lo mucho. Sí, de hecho, aquí en Monterrey el taco es chiquito, güey. Hey, tortilla chavita. ¿Ustedes que andan en gira en todos lados, dónde han probado los tacos más ricos? Yo en Mazatlán, en Culiacán, Tijuana tiene muy buenos tacos. Chihuahua. Y la verdad, a mí me gustan mucho algunos que estaban. Y una vez fui a comer contigo. A los de México que están ahí cerca del Beer Hall. ¡Ah, te mamaste! La contraesquina del Beer Hall, güey. Sí, qué ricos tacos, güey. Yo una vez fuimos la Diablo Squad y me acuerdo que fui... ¿Contigo fuiste? Sí, tú y yo fuimos. De hecho, grabé un videito y estaba de arrachera y de... Un día fuimos al charco y qué metida nos llevamos. Ah, se nos metió en la verga. Íbamos con Rogelio Ramos. Sí. No, lo que es que cada estado, por ejemplo, va cambiando la forma. La forma y los ingredientes. Por ejemplo, el taco aquí en Monterrey está acá un poco más caciqueado, pero la neta, la carne regia, güey, para mí es de las mejores. La carne regia de Sonora y Culiacán, para mí es acá el top. Pero el taco así que te venden, sí se me hace muy, muy, muy natural, güey. Y la carne en otros estados, güey, no está nada chida, güey. No te ha tocado que pides un pedazo de carne y te dan acá un bistec, güey. Dices, qué pedo. ¿Sabes? Una milanesa, güey. Siento que Monterrey tiene muy buenos tacos de guisados. Uh-huh. O sea, para mí el taco de guisado de Santiago es bueno. También, no cacique, pero porque tú vas a México, pinche taco de guisado, dos tortillas, arroz, un huevo cocido. Ah, te le ponen arroz, güey, sí es cierto. 13 pesos. Obviamente, pinches con dos ingredientes llenas, de muy baja calidad. Que el arroz igual... No, pero, o sea, digo... Es que sí, güey. Te voy a decir una cosa, a ver. ¿El arroz qué, güey? No es por mamón. Y amo la Ciudad de México, pero... Pero... Te vas y ves. Vas y ves todo lo... Es como los... Ay, es que no voy a decir nombres porque luego ya es que andamos cavando marcas, pero está la barra de tacos. Dice, tacos de arroz con huevo. Dices, bueno. Taco de arroz con salchicha.
Y andas, oye, compadre, algo que traiga carne. O sea, algo con... carnita. Taco sí, de nieve. Taco, no, de que... sí. Yo me tocó de que taco de arroz con huevo, taco de arroz con salchicha, taco de arroz con papa. O sea, que son puras cositas así, medias baratonzotas, y ya, pues, y uno de chile, uno de milanesa, o los milanesos. Y eso, es que yo iba a unos que me quedaba en un hotel, esos de dudosa calidad. Y enfrente estaban unos tacos muy buenos que a todos le ponían arroz. Sí. Pero sí tenían varios guisos muy buenos. Y te ponían había de milanesa empanizada, güey. Sí. No mames, estaba chiquito. Y las papas a la francesa también te ponen un taco de. Mira, sí, por ejemplo, wey, en el sur, carnal. Milanesa oreja de elefante, güey. Te dan mucho taco así de mamadas, güey, por ejemplo. Ah, cabrón. Se te la envuelven en tortilla y se hincan, güey. Te venden, por ejemplo. ¿Otas te he puesto? La verdad, un taco de mamada, lo aquí está la tortilla. Por ejemplo, te venden mucho lo que es el suadero, el sí, la molleja, la a mí el suadero se me hace la mamada. Está suadero está bien rico. La longaniza. Amigo, tacos de longaniza, taco de chorizo, taco de acá. ¿Qué como es el que nenepil, más? Yo no lo he probado, güey. Sí, no sé si es el buche, la papada. No. Pero ese es de puerco. Al chile yo sí soy fan de la tripa bien machín, la tripa dorada. El tripa Pérez. Cuando fuimos el morcón, que fuimos a Mérida, okay, okay, y yo he ido acá también con el hermano de leche, los tacos de cochita pil, pero de pavo negro. O sea, cabrón, no los he probado. Los probé con el muerto. Que ya me dijeron, ambas son de tierra. Y los tacos de camarón, tacos de pescado. Rico. Ah, bueno, pescado. Sí, en Ensenada. El taco gobernador. Allá los de la gobernador. Oye, los tacos de Ensenada, los de... que son de langosta con frijoles, güey. Y arroz. Y arroz, wey, riquísimos, güey. Ahí en donde hicieron el Titanic, Rosarito. Ajá. Hay varios lugares que te venden así la tortilla grandota de harina. Y cuerpos del Titanic. Cuerpo Titanic. la longaniza, no, la langosta, arroz y frijoles. Órale. Muy ricos, ¿eh? Con frijoles. Taco de músico del Titanic. A ver tú, Cris, ¿cuál es el taco que más te ha gustado? A mí, de los que más me ha gustado, allá en Culiacán, güey, sí, hay un taquero, compadre. Hay así como unos taqueros que te mandan uno que le llaman el vampiro, güey. Es una tostadita. Es una tostada con queso, carne acá, güey. Le ponen carne con tripa, güey. Le revuelven así carnita con tipo tripa. Tipo los volcancitos. Que... no, hombre, no mames, compadre. Para mí eso acá fue top, güey. Y es que mira, aquí hay buenos tacos, pero... digo, hay un vergo, pero hay buenos tacos. O sea, si les cargas, sí hay buenos. Pero fíjate que como dice Cristian, la bronca es que son de tortilla chavita, güey, pues uno que es más Trabongo, no completa. ¿Qué prefieres, 5 tacos caciques o 2 bien llenos? 2 muy llenos, güey. ¿Sabes que yo antes iba mucho a Saltillo a ver con quién me casaba ya? No, y de regreso de unos tacos en carretera, güey, antes de llegar a la salida de Matehuala, güey. ¿Qué son los de...? Chinga, ¿eso es acá en Calzada? No, no, no. No, de Matehuala, sabemos, sí, no del Matehuala. Porque si no, vamos al lobby y cumplo años. Al lado del Partenón, dijo. Y bien cuajaditos y de varios guisados y carnitas de todo ese rollo, muy chido, güey. Sí. Hay unos tacos rojos que son como tostaditas, que tienen de pura papa. Pura papa y a mí me gustan los cueritos. Poquita de cebrada, a mí también unos cueritos. Y Tamara y la salsa roja pica bien machín, güey. Siempre han dicho que lo importante de los tacos es la salsa. Yo me he topado vatos afuera de universidades, de prepas, y vas por la salsa. O el taco no valía para pura verga, pero y era de papa con 2 hilitos de cebrada, pero la salsa estaba buena y ahí está. ¿Te acuerdas de los que íbamos del señor Enojón, güey? Sí, güey, ya murió. Ya murió ahí por por Garzasada y por la Maderera, antes de llegar ahí a Morones, a 2 cuadras. Eran unos taquitos chiquitos dorados, de papa o de picadillo y la madre. ¿Mande? Chile. No sigue vivo. Ahí está todavía. Les traigo un cafecito, güey. Y luego íbamos, espérate. Una mecedora. Ya interrumpiste tú ahora nosotros. Que eran taquitos dorados, güey, que eran o de papa o traían de carnita, picadillo a la madre, pero tenían unas salsas, una roja y una verde, güey. Tú agarrabas los pinches taquitos y te tragabas como 15, güey. Tranquilamente, güey. Pero estaba con madre porque el señor le hablaban, le pedían para domicilio o... y sonaba el teléfono y el señor estaba en chinga y el teléfono suena y suena y luego de repente, pues ya cuando descolgaba, ya había colgado la puerta. ¿Pero con tortilla taquera? ¡Bueno! 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 Bien cagado, güey. ¿Cuánto puta va? Casi, casi. Aramberry, Venustiano. Oye, ¿sabes qué? Pero llegaron la salsa amarilla. Sí, por favor, te encargo. Que era salsa de chile japonés, pero salsa amarilla. Ah, que era súper picosa esa madre. ¿Nunca fueron ahí? No. ¿Los del muerto? No. Los del primo, Ah, no, de los sacos. Oye, los de tu cámara estaban buenos, los de ahí de... ¿Cuál? Los que una vez invitaste. ¿Los mañaneros? No, los de... ¡ah! Los mañaneros que cuando te veníamos del aeropuerto. Carnal, los tacos mañaneros aquí en Monterrey sí son los chidos. Sí. Los tacos mañaneros en Monterrey son verga, güey.
¿Y qué porque guisos, en otros estados que no trae? Es que trae guiso, depende, güey. Y el guiso es más nice acá, porque como dices, es más pinche caro. Sí, queso, o sea, en salsa, que picadillo, salsa en queso, la carne, wey, asada. Y pues ahí contra esquina multimillonarios, los que son de costillita adobada, güey. Oye, hay unas que, digo, están bien buenos, y les mando un saludo, pero allá en Santiago de que hay como 500 guisos y 30, y 300 son de papa con algo. Sí. Papa con huevo, papa con tocino, papa asada, papa no asada, papa hervida. A la mexicana, huevo en salsa, huevo con sangre. A la chapa, huevo por un lado. Oye, cara, hay unos, hay mucha gente que en muchos estados se pelean mucho por el hotcho, güey, el que le pones de todo, güey. ¿Quién chingado sacó ese? ¿De qué estado es, güey? A mí me gusta mucho el de Hermosillo. El de Hermosillo. De Sonora, ¿no? Los hotchos, porque no, el pan es diferente. Ah, no sabía. Sí, le echan crema, le echan mayonesa. Y a la cebolla le ponen mostaza. Es mostaza. Que según yo en Hermosillo, así como aquí había la calle del taco y ahora la calle del hot dog, afuera de la Universidad de Sonora, era no sé si 30, 40 puestos, y era el hocho y te pone una barra de ensalada, lo que quieras. ¿Te acuerdas? Había unos hot dogs ahí saliendo de Nogalar para entrar a la universidad. Sí. Ah, que eran estilo, que si no, están aquí, no, están. Se cambiaron, estaban en un banco. Ah, ok. Estaba muy rico, la verdad. Ahora, llegando al punto de mi comadre, ¿tú crees que todavía existe el sueño americano? Yo creo que todavía hay gente que se va porque, pues, todavía piensa. ¿Qué rollo? Yo ándale. Creo que ya no, o sea, sí es un buen lugar. Bueno, yo sí me fui así, para el otro lado, así de, vamos a jalar allá y batallas un chingo. Y ya no es el sueño americano de los años 80, 70, güey. Ah, no. Y no, llegas a un punto donde te pones a jalar en un lugar y te topas otro mexicano y el mismo mexicano te empina, güey. Sí. Gacho, güey. Pero aparte, oye, ahorita mucho, el tema económico en Estados Unidos está cabrón. O sea, ya ahorita la inflación subió tanto que la canasta básica es muy cara, incluso para los mismos. Es que lo chido para mí va que yo nunca he ido al sueño americano, nada, no he tenido ese puro sueño mexicano. Puro sueño mexicano, pues sí. Es ganar allá y gastar acá, me imagino que es lo pero no lo, se puede, porque allá los servicios, renta, gasolina y todo es caro, güey. No, pero como dice Cristian, a lo mejor vivir en Reynosa y trabajar en McAllen. Ah, bueno, mucha sí, gente que están cruzando, güey. Pero si te vas a vivir allá, no, man. Yo vi un TikTok de un vato de ahorita, decía, ponle que gane $600 a la semana, son 2,400 al mes. Dice, son 800, dice, 800 de huevo de vivir compartiendo una casa, o no, un caso, una traila. No vas a vivir un pinche cantón con madre al mes. Estás hablando de dólares, ¿no? Sí, de dólares. Más pero 800. A veces las trailas están chidas. Sí, digo, pero las tienes que compartir con otro güey. Sí, claro. O sea, no es para ti. Y luego más $800 de carro, porque a huevo tienes que pagar un carro, más 70 de internet, más otros 400. Dice, te quedan 40 bolas y te mandas $200 de remesa. Y le dice a tu jefa, oye, ahí porque me vaya construyendo la casa y cuando llegas pura verga, tu vieja se puso tetas y nalgas. Y anda con otro güey. Cuando yo me fui para allá, yo jalaba, yo vivía en Katy, en Houston, y trabajaba en Pasadena en un lugar de pero comedia. Poncho, ¿cómo te fuiste? O sea, ¿de turista y de ahí turista te quedaste? Ya me quedé. Ah, okay. ¿Cuánto ganabas a la semana? En el bar no me acuerdo. Es que mira, yo llegué jalando en una Vulca y los fines de semana jalaba en un bar. Entonces el de la Vulca, no había jale en el bar y me aventaba yo toda la semana y hacía horas extras. ¿Cuánto te sacas? ¿Qué te goles? ¿Qué te diré? ¿Como 500? ¿A la semana? 500, sí, más o menos. Es un verbo de dinero, güey. Pero espérame, cuando metías horas extras. Entonces a mí me tocó que el dueño era un gringo, entonces yo llegué a cobrar mi cheque y le digo, me paga y le digo, faltan las horas extras. Y dice, no, dijo, yo trabajé horas extras. No, y agarra el teléfono y dijo, no hagas pedo, le hablo a migración. Hijo de la... Y dije, no me chinga tu madre, me salí. Y ya no regresé, ya. Por eso te digo que batallas un chingo, güey. Te topas a gente que ¿y te acuerdas tú cuánto pagabas de renta? No, porque yo vivía con Marlo. Marlo no estaba allá. Ah, él vivía chido. Uh-huh. Digo, también tenías que apolingarle, güey, pero no era lo mismo. O sea, tú ganabas como $2,000 al mes. Uh-huh. ¿Y si la hacías? Sí. Oh. Sí, pero. Pues ahora sí que la. ¿Y traías carro? Sí, te estaba pagando el carro. ¿Cuánto pagabas? Yo pagaba como 200 por ahí, güey. ¿Y era nuevo, viejo? No, era un Stratus. Es que vas manejando y te rebasa la llanta de atrás. Sí, dije, ah, chica, ese es mi llanta. Sí, es que tú dices, sale más barato, ganas más, güey, porque yo así lo hice. Llegué a un taller, como yo no sabía de mecánica, le digo yo al vato, ¿sabes qué, güey? Yo no sé de mecánica, pero yo lavo los carros. Entonces al cliente, llegaba un cliente, le decía, yo lavo el carro. Sí, y ahí pagaba, les cobraba $20 por carro. ¿Y te aventabas 3, 4 carros? 4. 3, 4 carros. $60. Sí, pero ya has de cuenta que no era seguro, güey. Y lo, oiga, es que le eché champú. No hagas pedo si no. Si lo, güey, eres mexicano. Ah, bueno. Vienen por ¿vale algo más? No, nada. Es todo. Como quiera, digo, si están en Estados Unidos, si están en México, donde estén,
Échenle todas las ganas, si se puede. ¿Dónde claro. te seguimos? Todos, como soy Ale Valencia, vayan a mi canal de YouTube, los invito. No, obviamente. ¿Dónde te seguimos? Ahorita que te salga. Para seguirte todo. Ay, ahí está, muchas gracias, Ale. Y continuamos con la mesa y vamos con Poncho Treviño. Sí, preparé nota. Oye, como estamos en la semana de el amor y la amistad. Sí, cierto. Hay un reality que está en Netflix ahorita que estaba viendo que se llama Amor a Ciegas. El amor es ciego. ¿Qué está, ojitos de huevo? No. Son 15 participantes hombres y 15 participantes mujeres. Los meten en un lugar donde hay una pared. No, tú no ves a la chava no ve al chavo. Y empiezas a platicar con ella, te dan una libreta, tú vas escogiendo, tú vas escribiendo qué te agradó, qué no. Entonces, al final de cuentas, tú por horas platicas con alguien que te llamó la atención. La idea era de enamorarte de ella. Ya enamorado, que dices, sabes que esta vieja me gusta, le ofreces matrimonio sin verla, y luego al final la siguiente etapa es abre las puertas, se ven, ya, pues ya hicieron como que ya nos vamos a casar, los mandan de luna de miel, en la luna de miel pues ya haces de todo, si puedes cool. y quieres tener relaciones, tienes relaciones, y luego ya regresas, vives a la casa, una semana en la casa de la chava y otra semana en la casa del chavo. Y luego al final se hace la boda, ya tú decides en el altar si te quieres casar o no. Y ya si dices que sí, pues ya te casas y ya tienes una vida matrimonial con ella. Yo les pregunto, ¿ustedes creen en el amor a ciegas? Yo no. O sea, a mí lo que me llama la atención es, el programa se dice que es un experimento, están haciendo un experimento. Pero lo que me llama la atención es que todavía no veías a la persona y ya le decías, te amo, estoy enamorada de ti, nomás por platicar horas, güey. Yo creo que está no, bien cabrón. No, sí está cabrón, pero eso sí es real, güey. O sea, si tienes un contacto diferente hacia las personas con las que tú platicas en el chat, güey. O sea, hay personas que sí se enamoran, o sea, es real. No sé cuál sería como la magia o el impacto que tú tengas. Pero no sé si a ustedes les pasó de más chavos o antes de que estuvieran soltados o algo, que estabas platicando con una ruca imaginaria, güey, y ya estabas sintiendo algo por esa persona, güey. Fíjate, a mí me pasó, güey, con una muchacha que vivía en Uruguay, güey. Uh-huh. En Uruguay, yo le mandaba. ¿Tú creías que estaba en Uruguay? ¿Cuánto dinero le mandaste? Estaba un vato en San Luis, güey. La hija de León 3-0, güey. Y le dijo, ¿quieres venir a Punta del Este? Sí, güey. Entonces, yo dices, te vas, porque dices, a las 7 de la tarde nos vamos a conectar. Y te conectabas a las pinches 7 de la tarde y estabas como pendejillo, güey, así esperando. O sea, ni siquiera había foto. Sí, nomás. Pero a mí no se me hace enamorar, se me hace como que te ilusionas, sí, ¿no? Es muy diferente enamorarte sí. a ilusionarte. Entonces, cuando a lo que yo voy es que tú le dices a una vieja, no, ya, te amo y la madre, y ya la ves físicamente, y si no te gusta, güey, ahí no es amor, güey. Mira. No, yo creo que somos muy visuales. Estoy diciendo de los chingazos. A mis 41 años he vivido de las dos, de la enamorarte, no enamorarte, de ilusionarte electrónicamente y de parquecito. La de parquecito, digo, yo creo que todos la vivimos, creo que el más joven es. Es la mejor. ¿Qué es parquecito? Cara. ¿Parquecito de qué? Ir a la plaza. Llegas a conocer una morra, tú como un vato también, y no te asegura que lo conozcas bien, aunque vayas, o sea, el acortejamiento. Dicen que la mejor etapa del enamoramiento es el acortejamiento. Ya ni noviazgo ni casarse, es cuando tienes esa ilusión. Pero que dices, voy por ella, la voy a ver en la prepa, la voy a ver en la escuela. ¿Qué? Que a veces dicen, no quiero ni a la escuela, pero voy a ir a verla. Vas a verla. Y pasa. Luego, por eso dicen hasta los chistes. La conoces, empiezan a salir, te ilusiona, pero no la conoces bien hasta que ya se hace una relación. Ya cuando la primera dos días. Te avienta un pedo la ruca. Sí, okay. ¡Ay, quién me la taza! ¡Y pinche mojón, sí. bájale! ¡Qué hermoso! Al año, ¡bájale, pinche cagón! ¡Pinche caca, gente! Ahí empiezo a saber. Sí, pero aparte, ya tienes una relación, ya andas con alguien, no le puedes decir a los dos, tres días al mes, no, te amo, güey, ni de pedo, güey. Y ahora, yo viví una relación, a mí me duele porque no soy galán, había un chat que se llamaba el ICQ, hace años. Era un chat, no había foto, y yo me ilusioné de una morra que yo le decía, yo le he contado ya, pero yo decía, no, ¿cómo eres? Yo me parezco a A.B. Quintanilla de los Combia Kings, yo le decía, porque antes me hacía la niña gordo y con jerseys. Y ella me decía, yo y me la foto de vole con un bajo. Sí, esa bueno. siempre la digo, me decía la morra, yo me parezco a Selena, pero me dijo que a su hermana la que tocaba. Dije, a su hermana o a su papá, güey. No, o a la que la mató. Entonces tú. Y contigo el cuerpo de Selena y que era la que me la mató. Sí, te vas a imaginar de que, güey, es el catfish, así se le llaman en Estados Unidos.
te empiezas a ilusionar de que, y cuando la conoces, pues no es lo mismo que traes aquí en la mente. ¿Tú la conociste? ¿Te acuerdas una vieja que este güey me bajó el pelo? Le digo, ya, esta vieja me tiene una chichora acá. Y me recuerdo, es una actriz porno. Es cierto, sí. Y luego me digo, sí, yo, sí, es cierto, güey. Te ilusionas. Sí, güey. Esa morra a mí me tira la onda y yo, ay, no. Le dije, te amo. Pero obviamente eso tenía unos 19 años. Cuando le dije, mándame ya tu foto. Y le mando una foto yo de los Cumbia Kings. O sea, yo con una gorrilla y con un jersey de sigo gordillo. Pero yo era. Y me mandó una foto de ella y hace cuenta que, pobrecita, güey. Yo todos los días me conectaba con ese Cristian para saber qué quedó con ella. Todos los días me conectaba y hola, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Y qué comiste? Y qué todo. El día que se conectó, yo tenía una mente de que una vieja, pues, blanca, nalgonzona, y me enseña. Y dije, ah, chinga, dije, mándame una foto tuya, no de los Ewoks de Star Wars. Se fue ahí. De una carteta. Dijo, ay, qué bonito tu perro. No soy guapón, pero digo, ni que yo fuera un pinche galán. Era un Ewok. Era un Ewok. ¿Qué raza era? Era Charpe con Caniche. Que ese no es un marcador, güey. Era, te lo juro, la vi y le dije, échame 100 gramos de nuez, 100 de garapiñados. Güey, unos chapulines. Me cortó el pedo, güey. Me cortó el pedo. Ya no, ya el amor que le tenía o la ilusión que le tenía. Iván, ya le hablaba dos veces cada tres días, güey. Al principio de la mañana, ¿cómo estás, mi amor? Y me levantaba. Le mandas un zumbido en el Messenger, güey. Sí, güey. Y la morra de que ya no me hablas como antes. Y yo de que. Ewoks. Cuando conocías una morrita, güey, en el Messenger, ¿te acuerdas? Sí, MSN, que mandabas un video y la chingada, güey, así, respóndeme. Acaba. Ahí era. Pasabas tú por la morra, güey, y luego tú te la subías, va. Yo tenía un pinche carro bien empinado en ese entonces, y todavía va, pero no tan empinado. Y lo ibas con tu pinche carro empinado, y la ruca venía presumiéndote. No, hombre, acabo de salir yo con Guiñac. Nada. Te presumo, no, mamado, güey. Que te dice, con un güey de el segundo portero de los Tigres, o sea, o el tercero. Sí. O sea, cuando te quieren presumir, que no, me ando. Pues yo estuve saliendo con el del Triángulo de la Tracalosa y tú. Carnal, te desanamoras. El que afina el triángulo. Carnal. Tú vas acá manejando, carnal. La ruca te está diciendo, güey, que salió con el baterista de Boy Pulido. Sí, o sea. Hijo, no, tu puta madre, qué gordo caí. Yo era bailarín de Jesús Soltero. Nunca nos tocó, que subías una morra que habías cotorreado. El ballet de Rainbow Music. Y no querías, no sabes cómo bajarla. Eso, carnal, no, yo sí la hacía, carnal. Le decía, güey, chécame una llanta, güey. Se me hace que está ponchada. Y se bajaba y le daba al chile. No, yo pero sí. Me da risa, Cristian. Que dice, no, tengo un carro de gente ahorita también. Le digo, Cristian, está tan verga tu carro ahorita, güey, que cada vez que te ve la policía arriba del creen que te lo robaste. Está tu carro. ¿Para qué te paren? Porque te. De hecho, se tardó un chingo en llegar a su casa. Sí, ese es un ballet parking, güey. Está tan verga tu carro, güey. Que le digo, decir, a este punto se fue a la vuelta. Oye, tú, Ale, ¿tuviste alguna cita ciegas? Bueno, sí. A mi novio actual me lo presentaron, yo no lo conocía. Una amiga. ¿Quién? ¿Cómo se llama quién? ¿Quién? Tu novio. No, tu amiga. ¿Quién? ¿Mi novio? Se llama. Amiga. Mi amiga. Se llama Katia. ¿Quién? ¿Ah, Katia León? No. Katia León. No, me dijo así como, es que mi vecino tiene un hijo que tiene tu edad. ¿No quieres como hablar con mi él? Mi vecino tiene un hijo que tiene tu edad. Ajá. ¿O la edad de tu hijo? No. Y yo, bueno, pues sí. Y ya nos vimos ahí en Garcesada, en el Paseo Tec. ¿Había desesperación por conocer gente o no? Yo creo. No, fíjate, o sea, que no, no te... pero... Pero no fue cita ciegas. Espérate, pues sí, no, espérate. Lo que sí estuvo, ya después lo descubrí años después, que el vato, o sea, todas las morras con las que salía, las llevaba al mismo lugar y les hacía las mismas preguntas. ¿Cómo cuáles? ¿Me puedes decir? De que, no, sacó una lista. El vato era de recursos humanos, güey, que le contrataba. Nombre, dirección, teléfono. ¿El tipo de preguntas que hacía? No, pues normales, de que hay, de qué te dedicas. ¿Qué haces? ¿Qué? Pasé el examen, al parecer. ¿Te gusta la ñonga? Oye, no. ¿Y el resto sí? A ver, ¿qué? ¿Albucanas? ¿Albuchacas? No, tío. ¿Qué onda? Fuimos a sushi. No, sí, a sushi. Al mira, chilote. A mí me pasó. A mí me pasó una vez. La segunda. A mí me pasó una vez que un amigo, no, te voy a presentar a una amiga. Y le dije, güey, pero si está bien fea, voy a hacer como que me duele el estómago, güey, el chile, güey. O sea, que me duele el estómago. Oye, yo la dije y le dijo, me duele el estómago a mí. Ana, sí, güey. No, sí, sí, me pasó de que llegamos, la vieja estaba muy guapa y dice la vieja, ay, como que me duele el estómago. Y dije, su puta madre. No, Es que también tu amigo, si sabe qué tipo de viejas te gustan, también que no se pase la verdad que te... O sea, que te presente algo que no te gusta, güey. Ah, mira, no. Yo te voy a dar un pinche consejo, güey, que a mí me ha funcionado bien, machismo. Cuando tú conozcas una morra que está bien guapa y nice, güey,
Que dices, ah, la Roca de San Petrino, esa, güey. Pórtate bien naco, carnal, para que veas cómo se enamora, güey. Sí te creo. Pero bien sí, naco. Asáltala, asáltala. Como por si, ejemplo. Y si te topas una así, por ejemplo, acá de donde vive Morocco, ¿cómo se llama? Está bien naco ahí. La estancia Morocco. Oíste. Donde vive ahí el Morocco, que está bien pobre, güey. Cuando topes una de esas, güey, dile que tú tienes. No mames, güey. Ahí en tu colonia le pusieron barda y barandal a la plaza para que no se la roben, güey. La plaza. La plaza. Oye, por ejemplo, ¿qué es lo más naco? Ahora ya hay árboles, así no había. Sí, güey. ¿Cómo? ¿Qué es lo más naco que has hecho con una chava fresa? O sea, ¿qué es lo más naco que se hace? Hablar bien naco, carnal. O sea, hablar es lo más cabrón, güey. La llevas al bar de Max. Mijáselo. ¿Qué onda, Mijaelo? Al chile. No me metes bien fresa, güey. Al chile, déjate mamar, ni está chido. Y así te pones. O siempre llévate una corbata, güey. Y ahora así como la secu. Mojada. Le pones una ficha. Ay, ¿y a cenar a dónde te la llevas, por ejemplo? No, carnal, la sacas de su zona de confort. La llevas allá al anillo artillero por un elote, güey, sí. O así acá. O a las luchas de San Bernardo. Yo una vez llevé una vieja a la ver así por la pelear. Sí, ándale, la llevas acá, la sacas de zona de confort, compadre, y la llevas acá a unos pinches tlacuaches por ahí, güey, algo. Oye, pero, a ver, yo tengo una duda. Tú como mujer, que da la que estás aquí, y vas, Yami y Reche, y este... Derek. Y Derek. Derek es mujer. Tú, o sea, con todo, estás muy guapa. Gracias. Pero gracias. Con todo respeto, digo, tienes tu, o sea, tú estás enfocada obviamente en jalar y pues, mantener a tu hijo. Ah. Si te gusta conocer gente nueva, o si por el lado de preséntamelo, o te gusta que a lo mejor voy a un bar y si me sacan cotorreo y me gusta, o ya de que lo que Betín, lo que se cae se queda. O sea, ¿cómo? ¿Cuál es tu Betín? Sí, Betín, o sea, de que cuál payaso, es tu técnica. O sea, de que te acortejen, que sea recomendado, como que te lo presenten. Ajá. No, yo dije, México, soy tuya. Ya había México Martínez. Dice, ya necesitaba mantenimiento, faltaban valeros y estaba tirado la anillada y cambia de capuchón. Pero es que ya es bien diferente ahorita tirar rollo, güey. Si vas a algún lugar, ya te le acercas a alguien, la vieja piensa que la vas a violar, que la vas a secuestrar. Sí. No mames. Ah, cabrón, pues ¿cómo llegas, güey? Tumbando en la mesa todo con la riata. Estás en la pulísima, qué ¿Quieres Honey Mustard? ¿Cómo te llamas? Al chile, el que nunca tuvo una pinche amor en internet no tuvo vida, güey, al chile, güey. No tenías internet en tu casa, puñeta. Pero alguna vez bueno, yo sé. Pero yo siempre pensé que eran puñetas, amigo mío, que me estaba tirando. Y, bien buena la vieja, chinga, yo quería coger con pollo. Nada, carnal, yo al chile, yo, ¿te acuerdas de elchat.com? Yo era el Pantera, güey, era bien famoso yo, güey. Era el Pantera, güey, tenía como 14 años, güey. Oye, Cristian, todo esto, ¿dónde conoces chavas fresas tú? Ahí de repente sale. Es que lo ven como artesanía. El es nuestro destino, compadre. Somos artesanías prehispánicas. Papá, cómpramelo, güey. ¡Qué ojete! No, pero. No, y tiene razón, Cristian, porque sí, a veces las morras, por darle la madre al papá, quieren agacharse. Bueno, es que a veces dicen que las que tienen problemas con el papá son las. Sí, de que te voy a dar en tu madre y voy a agarrarme un pinche vato acá. Güey, pero hay viejas que son bien desmadrosas. Eso, tú acabas de decir algo bien cabrón. Que ahorita las morras son más aventadas que los vatos. Yo, es raro que salga. Pero de repente. La felicidad. ¿Te enojas? Oye, estaba yo con un camarada echando unos tragos en un antro. Tengo un amigo que tiene un antro y estábamos pisteando en un VIP, pero él y yo con otro vato. Y el otro vato sube a dos chavas que estaban bailando con él. La chava casi encuerada, güey. Casi en pelotas. Y trae una microfalda, se le vean los huevos a la vieja y acá con el escote. Y luego de repente la morra, lo tengo que decir, güey, o sea, dijo, ¡salud! Por los niños. Y yo dije, ay, pues madre soltera, no tiene ningún pedo. No, la morra me dio a entender que tenía pareja y que la pareja le daba chance de comerse extrainings. Ah, ¿sí? Sí, extrainings. Entonces yo dije, ay, cabrón, o sea, las morras sí son más aventadas de que, ¿qué onda? ¿Cómo se va a hacer? Si no, ¿cómo hice el morro para bañarme? Bueno. Y antes tú eras el que te acercabas y, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Y a qué te dedicas? Llevo 20 años en tirar cotorreo. Claro. Pero las morras antes yo sí les tiraba cotorreo. Sí, sí. Y me mandaban a la verga. ¿Qué les decías? No, pues yo era de que. Pues era el cotorreo de los 2000, o sea, cuando estaba 18, 19 años de. ¿Qué onda, amiga? ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienen? ¿O qué? ¿Vienen todas juntas? Y, no, no, o sea, salimos separadas y nos juntamos.
No, está bien. Este, ¿de qué colores son? San Nico. Y yo me aventaba un chiste muy pendejo. Y, yo, ¿y tú? Y lo, ¿sabes dónde está San Pedro? Sí. Eso, no sé si lo escuché a Zagar, pero que agarras morones y te vas a Guadalupe. Y les dijas. Bueno, X, vive en Guadalupe. Y luego de repente, Magic, bajaba la música y lo. Como quieras, también está bien fea, pero. Así que se cortaba la música. ¿Qué onda con la gordilla con la que vienen? No, y él es el que cuida las bolsas. Pero te digo, si era cortejado. No, cuando estabas en la secundaria, que era el que pasaba la morrilla que te gustaba, le tirabas un balonazo, ¿verdad? ¡Pum! Te la dejaba sonza y es cuando brochaba. No, pero no, de hecho, le pegaba. Ahorita Miguel trae pelotas en el carro, güey. No, pero no le pegabas, güey. Pinche balonazo y. ¿Sabes qué es un De repente la desnucabas, ¿no? Sabes, un camarada muy buena técnica, él es soltero. Hemos ido a comer varios amigos míos y como unos de los cinco, unos cuatro son solteros. Yo soy el único casado. Y estamos comiendo en un restaurante de chicas guapas a los lados, ya bien, zona fresa. Y él veo yo porque ellos son tan jóvenes. Es que, Mole, perdón que te interrumpa, pero que estén en una zona fresa no garantiza. Ah, no. Hay chicas que se van, o sea, se cambian de zona. Clientes, sí. Para ver qué pesca. Yo lo que te digo es cómo cotornar a los chavos. No, dice, déjame cotornármelas. Y yo, ah, pues dale, compadre, tú eres soltero. Y el vato hace, amiga, ¿nos puedes tomar una foto? Ah. Y lo digo, a ver, ya nos paramos todos y la morra, la buenona, nos paró. Una parada, y ya, ya estoy, ya si se ríe, se avienta, y ya, no, que, o sea, abres ahí el... Rompes el hielo. Rompes el hielo, pero que ellas te tomen la foto. ¿Me puedes tomar una foto? Ya abres el hielo. Ese es el cotorreo de ahora. Eres el cotorreo, y el vato ya al último ya la tenía ahí sentada con él. Pero de que... una foto. Yo ya me digo, oye, la tengo parada, digo, me tomo la foto parada, total, ya, así que no la tomes. La te lleva la policía. Aplicas la de sacrificar a un camarada, güey. Que ese cuál es. Estás ves a las morras chidas y como que quieres llegar al cotorreo y dices, chingada madre, así que me quiere robar, y lo sacan los de seguridad putazo y ya empiezan, oye, ¿cómo ves esta raza? Y ya encontras, pero ya se cree que si no, está con el camarada que se cree. El camarada que se cree. Mi camarada. No, aleja, no, no, gente, bueno, estás en el antro, güey. No iría contigo nunca, güey, un antro. Hay un camarada que siempre, el galán, que estás pisteando y se la ató. Todo pedillo, así con seis tecates, y luego se va el vato y está con la hija. Y entonces, güey, Martín. Y él está el vato. Así lo. Y lo nomás. Y el vato se regresa. Ah, oh, que no. No le gusta chupar verga. Pero es que le meten dos cachetados. Está bien culero cuando quieres sacar a bailar a alguien y te dice que no, sí, hijo de su puta güey, está de la chingada, güey, cuando está una ruca que está bien buena, güey, acá bien turneada, güey, esa ruca que se pone chichis de plástico y todo chingo de mamadas, y de repente está la ruca acá bien perreando, chingo de flores, güey, chingo de flores que le mandaron los vatos, güey, y termina bailando con el intendente, güey, ¿te has visto? Que termina bailando con el intendente la ruca y dices, no mames, güey. Se le lleva el mesero. El viene, güey, con la franelilla roja que trae. Con la luz así que no la ve, está tuneada en alguna chichona o así, y le tocas, voltea, está más barbón que tú. Sí, y güey. Oye, no, o también de que pinche vieja bien chula, bien bonita, y luego estás bailando, o sea, es un camarada de que estás bailando con ella en el antro y estás acá, y lo, ¿qué onda, mami? ¿Dónde vives? ¿Sabes dónde? Antiguo camino al mezquital, y tú, ah, la verga. Pues, ¿cuánto te cobra el Uber? Yo te doy 50, antiguo camino. Ah, güey, siempre vienen en casa la verga. ¿Sabes dónde está la Jersey? Por atrás. ¿Sabes dónde es el portal del norte? Mi verga me llevaba a lugares que ni una pistola me ha metido. No, entre más sabrosa, la colonia más costrosa, güey. Sí, güey, cierto, desde que, ¿por qué no vives aquí? Hey, carnal, ¿y te has dado cuenta? Yo para llevarte a pie, güey. No, y a veces te dice, yo tengo un camarada que es taxi, déjame le hablo. Güey, yo conozco una roca, güey, que es de una colonia así bien pobre, bien barrio, así como que la que vive en Morocco. Y al chile, güey, no me creas, güey, la roca tiene hasta cuadritos, güey. Esta roca se alimenta. Pintura, es pintura. Yo creo que es lo que camina, güey. Lo que toma el camión, pa. En lo que, sí, pasa, en lo que espera el camión está haciendo los milagros. Pero siempre. Las morras tan buenas viven así muy alejadas. Güey, es que está bien, cabrón. Pero yo siempre un consejo que yo les doy a la gente: primero pregunte dónde viven, chequen ya ahorita en Google Maps si donde viven está cerca de una avenida, güey. Para que tengan a dónde correr, güey. Porque si se van hasta adentro del pinche. Che, la verita, o chécale no las llaves a ver si trae llaves. No salen, güey. Oye, no la feía de que así. Nah, todas las mujeres son guapas, pero así. La Mole, pero con pelo güero, güey. Así se te digo. Trae una Avalanche 2023 y vive así a tres cuadras del antro. Y tiene un. Ella, vimos con ella, trae una Suburban. De hecho, tiene un depa y tú, chinga madre.
Ya terminas nomás, le echas cal ahí para que se vea del grumo y lo chingue su madre, total. Chingue necesito el dinero. Tenía un camarada que le decían el power y ese vato dijo, no, chingue su madre, yo me. ¿Se aventaba? Sí, el vato, no, me, al otro lado te hablaba, no, me quedaron sí, en cepa, me hicieron una sopa maruchan y luego me mandó. Bien atendido. Bien atendido y se. Es que es eso, lo que dice Mole, siempre el camarada Power Ranger es el que se avienta con la gachilla, que normalmente es la líder, güey. La líder, la que trae. Si ella no se divierte, güey, vámonos y se las lleva, güey. Sí. Ahorita ya necesitas un Aquaman. Es que a veces. El que se aviente con los monstruos marinos o con el marisquito que lleva. Carnal, es que esa ruca, güey, que está fea, güey, es la que nació con un pinche cuchillo en el hocico para defenderse, güey. Sí. Entonces se hace más leona, güey. Las que están más buenas, pues están más pendejonas. Pero que se defiende, porque tienen la vida más fácil. Pues es que, carnal, tanto bullying que estaba, bullying. Carnal, al chile, tantas cosas, nadie la saca a bailar, siempre se llevan a la buena, siempre, la ruca sí, de cierta manera se hace acá ya psicóloga, güey, o sea. Pero si es súper, súper buena onda, súper buen pedo, ¿no le das oportunidad? No, aunque esté fea, yo me la cojo, no, pero no, no, o sea. No, pendejo. Oye, y siempre está bien buena y trae un amigo jotillo, el Yuca. Siempre tiene un apellido medio raro, o sea, un apodo. Ay, viene con la Juana. Sí. Y la vieja bien buena y no baila. Y el jotillo, baile, baile. Levántate, pendejo. Pero esos güeyes son los que sacan las viejas más buenas, güey. Sí, güey. Siempre un pendejo jotillo. O sea, con todo respeto, sí, un pendejo jotillo que trae un chiquito. Seis viejas bien buenas. Sí. ¿Quién me va a coger a mí? ¿Algo más, mi querido Poncho Treviño? Es todo. En el experimento este, lo que estaba yo viendo es que cuando ya se van a vivir juntos es donde empiezan los problemas. Ya cuando vives con alguien, sí. Y ves el espacio de ella que, ay, no me subo los pies a la cama, y empiezan no, los recibos, detallitos los y la madre. Y luego se van al departamento del vato también y, pues, tu espacio, tus cosas, ¿no? Y llegaron. ¡Mariana! ¡Estás poniendo los pinches calzones aquí! Sí. Oh, y si tocó sí, que ya estando en el altar, uno de los dos decía no. Ahí nos vemos. No, ahorita mucha gente no se está casando. Hay muchos divorcios, mucha raza dice no me caso, güey. No, y también la vida es muy cara, güey. No, y hay chavos también que ya no quieren tener hijos, prefieren tener un perro. Es carísimo tener hijos. Que hay casarte. Mantener es que familia. También ya ahora hay mucho. Es que ahora ya. Yo estoy peleado, güey. Hay sí. Mucho motivador ya, carnal. Que después andan diciendo puras patrañas. ¿Estás consciente, güey? O sea, dicen. Qué bien hablas. Por ejemplo. Puras patrañas. Puras patrañas, carnal. Están diciendo puras mamadas. Ya todos son motivadores, güey. Y de repente sale un vato que dice: ¿qué beneficios tiene para el hombre casarse? Y dices: no tiene ni un beneficio y todo. Y luego tú lo ves y dices: chingado, sí es cierto. Y no te dan ganas, güey. No, pero tiene una cosa. Yo que estoy casado, el casarte. Como hombre, te pone un freno. No, sí. Porque cuando no tienes una pareja estable así y te va bien y todo, te vale verga, güey. Pues tú más piensas por ti. Y no, a veces sin lana también. Sí, te vale verga, sí. Yo creo que a mí el casarme me pone un freno, si no, ya me hubiera muerto. Y más las hijas. Era lo que te iba a decir. Dicen que los hombres casados tienen esperanza de vida más amplia que un hombre soltero. Es que te la voy a poner así. Yo pero ¿cuánto conoces? Y al contrario, ¿cuántas? Las mujeres casadas tienen la esperanza de vida más corta sí, que las mujeres pero solteras. ¿Pero cuántas viudas conoces y cuántos viudos conoces? ¿Cuántas viudas conoces? Viudas hay más. Sí. Sí. Pero sí te razona, la calidad de vida de las casadas es mucho más culera que la soltera. Sí, güey. Yo le digo, yo tengo amigos casados y amigos que no los quieren ni Jesucristo. O sea, le digo, tú te das cuenta, tu camarada el casado, para las 2 de la mañana se va. 1 de la mañana, ahí muere, compadre. Se pedo y la chica, ya me voy. ¿Por qué? Porque hay alguien que te espera y mañana te tienes que levantar por los hijos o que te eches un palito, güey. O sea, tienes palo seguro. Y ya cuando ves el camarada que está a las 10 de la mañana queriéndole seguir, le dices, cabrón, no tiene nadie. Te lo puedo que te pueda parchorrar un carro y ni tu mamá va a hablar por ti, güey. O sea, son güeyes que ya no te esperan. Pues no quiere llegar a la casa. O no quiere llegar a la casa, pero dices tú, necesitas un freno. Y también a mí, yo antes era bien egoísta y cuando tuve hijos. Me hice más preocupón porque, me motivó a jalar más para poderlo sacar. No, es que, por ejemplo, muchos motivadores dicen que no te conviene casarte. Ellos hablan como económicamente, güey. O sea, obvio que económicamente, güey, pues tienes más gastos, más cosas. Pero hay otras áreas en las que sí te conviene. Por ejemplo, yo que vivo solo, carnal, está de la chingada llegar, güey. ¿Y quién te guisa, güey? O sea, no mames, güey, no te reciben así con un abracito ahí o acá. Es que te digan, con mi un amor. Calzoncito sexy o algo. Te he perdido que te pregunten cómo te fue. ¿Cómo te fue? Carnal, claro, es que sí hay beneficios. O sea, obvio, económicamente, pues a lo mejor no tanto. Pero yo conozco vatos, güey, que casados les fue mejor que solteros económicamente también, güey. O sea, vatos que se fueron a las grandes ligas, te puedo mencionar muchos. Entonces, no todo lo que tú escuches es para ti, güey. O sea, la neta, casarse, para mí, yo creo que sí está chido a cierta edad, ¿va? Porque si te casas a los 17 años,
años y ya tienes 3 hijos, pues ya mamaste, güey. O sea, ya también ahí. Pero bueno, tú que vives solo, yo me acuerdo que te veía muchas historias que vivías en una casa bien chingona en la carretera. Y tenías, yo te veía, pinche Cristian, güey, se levantaba y lavando la moto y pinche casa bien verga. Y dije, meter, pero metía culos hasta el culo de viejas y la verdad. Pero decías tú, a ver, güey, si, como dices tú, tú lo acabas de decir, si te gusta de repente, oye, llegas bien jodido, andabas grabando y podcast y llegas y. Que te hagan un huevito. No, a veces ni cenas, güey, porque te da hueva. Es que, carnal, son pros y contras, ¿me entiendes? En todo, güey. O sea, nada es como que todo 100% felicidad. Ah, no. Nada. El tema en el que yo te hable, güey. Entonces, hay temas que sí están chidos cuando tú dices, voy a vivir solo y voy a andar de fiesta y voy a traer rucas. Y no pasa, güey. Estás viviendo solo, no sales de fiesta, no traes rucas, no traes nada, güey. Traes más rucas cuando traes vieja, güey. Y ahí uno dice, chingada madre, güey. O sea, ¿por qué no tengo aquí a una esposa o algo? O sea, ¿por qué no estoy? Pues, ¿qué no está? Es como un equilibrio, güey. O sea, tampoco no es tan malo casarse y tampoco no es tan malo estar solo. No, digo, yo algo que sí bendigo, yo a veces sí, que me cago que pues, me ando de fiesta o que me quiero andar con mis camaradas, no de fiesta, con mis amigos. Ya vete para acá. Pero, quieras o no, si yo no tuviera freno de que mis hijas y la chica, yo al chile así salgo un sábado y termino en Mazatlán un domingo, o sea. Pero, otra cosa, que te levantes, lo que yo que acá quiero un vergo a mi esposa, me levantas y, lo agarro, me duele, no sé, la cabeza. Y dices de que, sin que te diga, y te dejan tu Tylenol con tu vasito con agua, 3 taquitos de cebrada con chicharrón, un cocón. O de perdido, güey, oye, te levantas y está Juanito, hoy se levantó, quién sabe por qué, güey. ¿Juanito? ¿Se llama? Se levantó, sí, lo llamó Juan. ¿Mm? Y le rascas ahí tantito al lado, dame cariño, ¿no? A que, ven, y déjame agarro el Uber, y puta madre, digo, un camarada me dijo, dame, ya bájale. De aquí que llegue ya. Sí, o sea. ¿Dónde te seguimos, mi querido Poncho Treviño? Voy a hacer un, Poncho Treviño en todas las redes sociales, ¿puedo dar un anuncio? Por favor. En marzo, el 15, voy a estar en el Tono Bar en Tijuana. Este 15 de marzo, el sábado 16 voy a estar en Refri Tap Room en Ensenada y el domingo en Mexicali en la Pitaya Redonda, el 17 de marzo, ahí para que toda la raza de Tijuana, Ensenada y Mexicali ahí nos acompañe. Y este sábado voy a estar en el Unicornio 2 a las 10:30, ahí estamos en el Unicornio Sur 2. Perfectamente, muchas gracias, me quedo Poncho. Vamos a mandar saludos para Jonathan Ochoa, tierno, porfa, mándale un puquiti puquiti a Perla Monyonga Rico. Esa Perla, puquiti puquiti. Y mi rollo, saludos, Ale, jugué contigo Fortnite y dijiste que tenía voz de locutor. Checo, me mandas un sale, por favor, saludos a todos. ¡Sale! Alejandro Molina, saludos a todo el panelón. Hoy es mi cumpleaños, me puede mandar la mole un a ti que cumples años hoy, por ¿a favor? ¿A ti qué cumples años hoy? Dice Jonathan Ochoa, mole, dame un consejo para dejar la Riri como Chabelo. Dejar la Riri, pues no, vos. Ponte ese ejercicio o otra cosa, güey. O ya no te juntes con rirrieros. Rirrieros. ¿Podría el Chimpandolfo mandar un saludo para mi primo Larry Cañonga, que lo sigue desde que era humilde? Saludos, que eras humilde. Para Quas 30, tierno el anexo, con el gafe es la mamada, lo de la escoba no tuvo madre, y tú pidiendo que no le rompiera a su madre. ¿De qué se trata eso? Ah, tuvieron anexo en Guadalajara, güey. Guadalajara. Con el gafe. Con el gafe. Ay, y si es buena onda. Sí. Toda madre. Ay, muy qué buen padre. Tipo, buen tipo. Nos sí, daba muchas reproducciones a todos. Saúl 12, ¿me puede felicitar la mesa hoy en mi cumpleaños? Felicidades. 2, 3, felicidades. ¡Felicidades! Laurencio Bocanegra, ok, aquí está. Skytech, guión bajo MX, un beso saludo de la más hermosa Ale Valencia. ¡Mua! Hola. Alexis Belli, Ale Valencia, violéntame. Eduardo Cartas, en Hermosillo se le dice dogos a los hot dogs. Sí, los lo rico es que el pan, que es más grande y un poco dulce, se le echa tocino, queso, chorizo, aguacate, etcétera. Jesús Medina Ángel, maestro Sergio Lofrito, gracias. Arturo Otero. Bárbaste. Dice de One I Love Ale Valencia, violéntame, no sé qué. Okay. No, te traen con todo, ¿no? Dice Skytech, Ale Violencia, embarázame, pégame y déjame. Dice Lestat, saludos, Skytech, Almora, mi papá trabajó como mesero en Crosby, el dueño le quitaba la mitad de las propinas a todos. Un saludo a todos, estoy trabajando en McDonald's ahorita. Pues ahí están los saludos para toda la gente de aquí de la Mesa Roña. Y vamos con mi querido Moroco, papá, ¿nota? Sí, señor. Ok, venga. Oye, pues resulta que los chinos celebraron este pasado 10 de febrero la entrada de su año nuevo,
que es el año 4722. Para ellos. Para ellos. Y es el año del dragón, el dragón de madera. ¿El dragón? Pero hicieron un espectáculo impresionante con drones. No sé si puedo poner alguna imagen o algo, porque la verdad está muy, muy cabrón. Y este año nuevo, normalmente son el dragón y que el buey, que la rata y que la madre. Y toca el dragón de madera, que supuestamente trae mucha prosperidad. ¿No es lo mismo el dragón que el dragón de madera? En esta ocasión, no sé, yo también pensaba que era lo mismo. Porque es de madera el otro. Que es de madera, pero que también, fíjate, que hay gente que le encuentra el significado de que supuestamente que este año es la aparición de un anticristo. También lo tienen por ese estaba diciendo un güey que ya sabe el nombre y que sí, quién es y todo el pedo, ¿no vieron? Sí, no, pero también dices, pues, entonces ¿para qué chingados? Ya. Puro pedo. Pero siento que es como cuando iba a ser el año 2000. Sí, que se iba a acabar. Que decían sí. De que apaga tu computadora, ya se va a acabar el mundo. Y luego en el 2012 también dijeron así que... Porque también cuando terminaba el calendario Maya. También se decía. Fíjate. Pero hicieron un show de drones bien chingón. Mira. ¡Ah, la bestia! ¿En dónde hicieron eso? En China, güey. No mames, neta. Güey, mira, ¿cómo hace como el que están entrando por una puerta dimensional? El 10 de febrero. Ese mismo show yo lo vi aquí en el show Rosas, ahí en Guadalupe. No, pero con caballos. El dragón rojo, güey. Yo me golpeé la cabeza. Estaba ahí en Reforma y Suazo. Ese era el varón rojo. El varón rojo. No, había un tema, el dragón es que rojo. Los chinos nunca tienen nada que hacer, o qué chingados. Están bien cabrón. Antes hacían con pirotecnia, pero sincronizada muy cabrón, güey. Sí, que saltaban. Sí, jamón y aguacate, frijoletes en barradilla, en harina. No, güey. Es que los chinos sí están bien pasados de lanza. Sí, güey. Esos güeyes, tecnología, güey. Y todo lo que es cosas de futuro. Fíjate que yo hace un par de semanas estuve en Las Vegas y me estaba diciendo una señora, porque me di cuenta que fuimos a un hotel que se llama Circus Circus. Y como ¿ahí te quedaste? Que no, hacen circuncisiones. Salían. De hecho, eso fue. Todo salió bien, amigos. Sí. Y las señoras que estaban ahí los jueguitos, porque como que juegos de feria, todas eran así como que, pues, con los ojitos orientales, rasgados. Sí, sí, sí. De rasgos orientales. Y nos decían que iban a celebrar también ahí lo del Año Nuevo Chino, que iba a estar con madre. Pero pues como que se atravesó lo del Super Bowl también y lo opacó un poco. Sí, porque sí, fue un día es antes. Es como el güey que se muere el día que murió Michael Jackson, así que como que te opaca en el Farrah Fawcett. Sí. Es como cuando el Morocco y Checo se presentan y enfrente está Franco. Está Franco y la cotorra. No, enfrente están entrenando unos niños, güey. Un torneo de karate, sí, ¿verdad? Oye, imagínate ya en un futuro que ya no sea las pinches mantas de Constitución de... Eloísa, perdóname, te amo. Y así ya te ponían unas. Sí, te amo. Que la vieja, oye, no sabe ni leer la vieja, güey. Que le dice a su hermana, llévala ahí en Constitución. Ahí puse enfrente del Crown Plaza, puse una manta. Y de repente pasa la vieja. La plaza está caliente. La de al lado. Leonor, te amo. La pusieron arriba de la. El pony es la mera verga de aquí de la plaza. No. Pero a mí me tocaba viejas que pasaban y chaval, te amo, ay, no alcancé a leer, ya regrésate, cabrón, por favor, para que vuelva. Agarra el otro camión de regreso. Ahorita ya le, oye. El otro camión. Te trae lana, güey. Oye, Laura. Perdóname. Amo. Perdóname. Se la metí sin querer. No me mandes, sino una pingota a la verga. Y nomás se ve un troncillo. Que antes lo podías hacer, pero con las pinches avionetas que aventaban humo, güey, que escribías el pinche corazón. Oye, que de repente, güey, un vato y un fresa. Ya tengo todos los drones, le voy a dedicar a mi vieja. ¿Dónde están los drones? Van a salir del cerro y de la INDEP. Y luego, a ver, no, dice Adl. Se llamaba Adela. Se robaron 6 drones que hacía la LA. Ade. Y la Ela, no, ya se robaron los pinches drones ahí donde estaban estacionados. Les aventaban piedras, güey. Tenía diptongo. Ahorita me acordé, güey, de este tipo de anuncios cuando en el cerro, el que de la Loma Larga, güey, que ponían las lucecitas que decía Feliz Navidad. Sí, sí, feliz año. Chica, estaba con madre. ¿Se wey. Robaron también los letreros? No, pues ya no había luz, güey. Santa Claus. Se robaron el cobre, güey, de los cables. No, se veían los vatos quitando las. Esa antena era de Canal 6, ¿o de qué era? Sigue. Loma Larga no es la del 28. No, a más arriba del 28. Creo o sea, que donde sí. Ponían el anuncio ese que sí, sí, creo que es la del 28. 6 es la del cerro. El cerro, sí. Es el de la silla. Cerro la silla. Ajá. Sí, creo que es la del 28, la de Loma Larga. Ok. Pero sí, buena tecnología para los chinos. Sí, esos güeyes están.
De aparte aquí, cabrón, que cumplan 4,000 no sé qué tantos años, o sea, están respetando 4, su cultura, ¿no? Sí. No, no la de Occidente. Y nosotros vamos en el 2000. 2024 ellos ya están en 4,000. Es que llegó el de ellos y llegó antes que Jesucristo. 4722 el año se cumple, ellos celebran el natalicio de Bruce Lee. Lo celebran con catas de Shenlong. De Shenlong y de Chen. O sea, ¿por qué ellos fueron tan diferentes, Checo? Pues porque ellos tienen. Yo tengo entendido que la cultura ha sido mucho muy respetada, o sea, no han permitido que los invadan, no han permitido que otras culturas sí, ellos, se adaptan. Sí, sí, pero ¿de cuánto? O sea, no, nosotros somos como que después de Cristo, ¿no? ¿Nosotros quiénes? O sea, nuestros años. No, es años, que el peor de nosotros es que por la, digamos, los españoles y todos que fueron los que nos adoctrinaron con ese tipo. A lo mejor nosotros. Porque nosotros también a lo mejor. Los aztecas, si sigamos con los aztecos, era mucho antes de. Sí, estaríamos en años sacrificando raza para festejar, güey. Aparte, Europa nos conquistó a nosotros. Sí, sí entiendo, sí entiendo. Y pero China, ellos empezaban no el conteo después de Cristo, ¿no? O sea, empieza antes. Es 4,000 y cacho. 4,722. No, nosotros. Ah, a partir de Cristo, sí. Pues no nosotros, los españoles que fueron los que nos. Sí, pero nosotros, chingada. Pues es que nosotros en la historia es antes y después de Cristo. O sea, Cristo en la historia es un parteaguas. Antes de Cristo estuvieron sí, los fenicios, los egipcios. ¿Y esos güeyes desde cuándo iniciaron el año 1, güey? ¿No saben? Hace 4,000. Hace 4,700. O sea, para cuando llegó el año 2000, para nos, el año 0, ellos ya tenían 2,000 y cacho de años. Sí, güey. Sí, sí entiendo, pero ¿ellos de qué se basan? O sea, cuando un señor pues, dijo, hoy es el año 1. Mira, probablemente sí, ellos sí, también con, en su cultura, a Cristo, en su cultura ellos tienen a Bruce Lee, güey, o a Chun-Li, güey, o no sé quién no sea, güey. Jackie Chan. Jackie Chan. A Goku. Es que no son católicos los chinos, ¿verdad? No, es que budistas. Pues budista, creo que hay budismo ahí, ¿no? Shaolin. Sí, no son católicos y su dios nos nació antes. Sí, pues ellos sí, antes. Llegó antes, cuando antes todo era puro monte. En Argentina, su dios, los argentinos, nacieron en el 86 todos. Sí, ahí fue donde empezó. Pero sí, los chinos, mis respetos. Es ahorita son los chinos de plano no son nada acá guadalupanos y ese pedo, nada, va. O sea, no son de Jesucristo. De hecho, no, cuando nada. Se va a girar el Papa, ¿no llega ahí, va? No. No, pues hay muy pocos católicos. Y para, por ejemplo, para allá, para Qatar y ese pedo, todas esas tierras. Son wey, ¿cómo se llama? Alá. Musulmanes, ¿no? Sí, sí. Pero viene, Alá es como Jesús, ¿no? Sí, es su dios. No, es Jesús. No, es otro profeta. Diles eso. Ah, neta, así es diferente. Sí, sí. ¿Para que cómo te va? Alá, ¿no es como dicen los españoles? Alá, ese es Alá. Sí, que tú la sazonas y la pones en el. No, decía olé. No, es que, pero los católicos, están también los budistas, los de la religión de pues, Alá. Sí. También están los en Mongolia, creo que es otro. ¿Cómo son? No, pero son otro tipo de. Hay como cuatro dioses, ¿no? ¿Cuál es el que dios que es un. También los hindúes. De la India, que es un elefante. Melvin, ¿no quién es? No, que no llegue Dumbo. Todo lo peor. En África son acá católicos. Fíjate que en África hay mucho católico porque hay muchas colonias españolas e inglesas. Sí. Pero ellos también tienen los no, pero los también tienen. En África viene el vudú y vienen los que son ahorita que es muy son santeros. Los santeros que traen los que se mueven las ramas esas. Ah, como el muerto. ¿Qué? O sea, dos. O sí, que van a la lucha libre y de tantos. No, santos. Sí, que traen las callares y eso. Cultura matraca, ¿algo más de que Morocco, Palacios? Perdón. ¿Algo más? No, sería todo. Digo, la verdad era un espectáculo para nosotros. Oye, ¿los chinos también se ponen calzones de colores el año nuevo chino? No, ellos se ponen como una especie de tanguita. Palillos chinos. No, ellos se ponen cintas de karate. Sí. Naranja. Ándale, cinturón negro. Primer dan. No, conocen, por ejemplo, siempre que dicen comida china. ¿Qué más comerán los chinos? Puro chingado arroz. O sea, ¿habrá otra cosa? ¿Otro platillo? No, pollo a la naranja. El pollo a la naranja, el pato al. Nunca. ¿Tú has ido a Nueva York, no? Sí. El pato chino venden el pato. ¿Has probado el pato al orlo? Lo que tiene es que la forma diferente de esa zona, al final de cuentas. También comen rata, ¿no? Sí. Pues rata de campo, al final de cuentas son. Perro y pulpo. Sí, sí. Pero que son el pez, criados para eso. El pez globo. Que lo agarran de la calle, la chingada. El pez globo. Que los perros. Yo también me comí un perro. De la calle. ¿Ah, sí? Culazo. No sé. Bueno, depende de la taquería. Si es que mira, fíjate, ¿cómo somos los occidentales? Ay, qué asco comer rata, comer perro. Que digo, a mí me gustan los perritos y que están bonitos. Pero acá te comes, por ejemplo, marrano. Los marranos, los chivitos,
Que para allá lo... Acá la, también comen raza. Dice como, como allá en la India no, no comen res. No comen res. Porque para ellos es sagrado. Es sagrado y acá no lo comen. Es sagrado. Y el puerco tampoco come porque para ellos es un animal muy sucio. Y si es un animal sucio, güey. El marrano, o sea, pero sí, también lo vemos como si nada, güey. Pero si ves, ves preparando a los vatos esos la comida y meten toda la pinche brazo, la mano, el, cae el aceite. Las cosas con las uñas de los pies, güey. Pues así como y que los burros se baja el cielo. Con... extinción, pues hay varios. ¿En dónde? ¿Hay varios en China? Amigas. Hay un chingo de burros. No, en el mundo. En China, pues no, vete el fin de semana, un chingo de burros ahí. Con 2,500 te consigues un burro bueno. Y vivo. Y no, sin extensión. Recordé el chiste de Andrés para descanso. ¿Qué? Que dice, no, es que hay una señora que dice que me da 500 pesos si lo amo el burro. Y dice, ah, chico, pues luego, ¿por qué no? Es que el burro está en Allende. Chiste clásico. Pero bueno, entonces me pueden seguir en arroba Morocco Palacios oficial en YouTube y en el resto de las redes Morocco Palacios. Este miércoles voy a estar cantando con el grupo Plasma, yeah, en el Morrison, baladas acalambradoras, puras bien, baladas bien acalambradoras para que ¡hi! De esas canciones para que ¿qué onda, mi reina? Ándale. Teiboleras, teiboleras. De las que se desviste. La modalidad topless, haz de cuenta que vamos a estar cantando esas rolas. Puro rock clásico, puro rock. Puro rock clásico, güey, sí, güey. ¿Y no te ha tocado a alguien que se encuere, Morocco? Una vez en una posada del Ibex, güey, llevó el Pechas, mucha tebolerita. Que llevó unas teboleras y ahí está, la estábamos encuadrando ahí en el escenario. Está, güey. Bien cagado tu señora, pero ahí está. ¿Qué le vamos a hacer? Chimo, loco, sabre, mira. Mi amor, chingado. De chamba, chamba. Calostro, con madre para todos. Ahora pero sí, bueno, ya está este miércoles con Plasma y en el Morrison en el centro de Monterrey. Y el 15 de marzo nos vemos en el Perla Negra de Mazatlán con el show Par de Eses. Y el 16 de marzo en el La Reynosa, ahí en Culiacán. Para que vayan, échenos la mano. Va a ser la gira Operación Niágara. Por lo de las cataratas, ¿sí? Ya, para que nos echen la mano, echen algo. Y nos digan cuántos van a ir para ver cuántas mesoras llevamos. Para que está. Señores, vamos a un video. Regresamos ahorita a la mesa reñoña. No se vayan. Ateigos Fotón Delta, aquí con el recluta Franco Escamilla, listos para patear traseros. ¿Qué? Cállense los cinco, que vamos a hacer prueba de audio. ¿Para quién? Para el evento, el evento. Estos no saben lo que pasa, que van a cagar, es mi segunda casa. Un garrotazo ahí, pero... ¿Pero qué me dijo, boludo? ¿Eso? No, muchas gracias. No era necesario, ¿eh? Los codos cenizos, cabellos cerizos, ahora te sientas. Jefe, le dejaron un regalito en el baño. ¡Hey! Y regresamos a la mesa reñoña totalmente en vivo y tenemos algunas menciones. Sí, mira, primero, ya nos acaban de mandar Azul Turquesa. Les digo ahorita que ya viene el 14 de febrero, pues para que la gente, fíjense, hay postres muy, muy baratos. Están las empanadas ahí, cómo me maman las empanaditas, las chiquitas, 60 pesos. Si quieren unos besos de nuez, no, besos no, de nuez, besitos de nuez. Y hojarascas a 50 pesos. Son productos muy económicos para que ustedes puedan, pues, convivir con el amor de su vida. Mañana y el miércoles, mañana martes y el miércoles, habrá ambientación en Azul Turquesa y venta de productos en San Valentín para que pasen a probar. Les digo una cosa, ¿me pueden pasar un beso de nuez? No. El beso de nuez que les voy a presentar aquí, es polvoreado. ¿Qué costa ese, güey? Pásame uno tú. No, hombre. Ah,
Mira, ¿se cuenta? Desde un sábado, un sábado como a las 5 de la mañana, si estás, ¿verdad? Ah, porque compro mis dedos de nuez. Estos de nuez con lechita. ¿Qué quiere estar? Yo. Aviéntasela para que. A ver. Esto. ¿Sí? Los besos de nuez están en 60, ¿verdad? Sí. En 50. ¿Y las empanadas? Las empanadas, estas son de cajeta, están chiquitas, están en 60. Un paquete debe ser 10, ¿verdad? Paquete de 10, azul turquesa, 60 pesos, y puede usted comunicarse al 81-35-50-98-71 o en Instagram como @-azulturquesa, no, _azul_turquesa 27, en Instagram, para que usted haga sus pedidos. Mañana dijiste que hay activación, ¿verdad? Mañana y viernes. Ok, perfectamente. Oye, ¿verdad? ¿Pero en la página o en la...? Ya está. Es directamente en el local para no tener... Oye, ¿dónde está el local? ¿Se puede dar la dirección del local? ¿O ahorita no la mandas para dar la dirección del local? Vayan al local. Ahí pueden echarse un cafecito. Platicar. Un negro. Convivir. Festejar el Día de la Amistad. Claro. Oye, acercándose al Día de la Amistad, yo lo decía con Morocco, que me caga que es el 14. Mi disculpita, mole. ¿Eh? Mi disculpita. Mi amor. Como que ya tocaba bañarse. No, ya te está acostumbrado. ¿Perdón? En Instagram le das la dirección de la activación del local de Azul Turquesa. ¿Qué decías tú del 14, compadrito? Que ¿cuándo pagan? ¿El 15? El 15, güey. ¿Un montón de dinero? Último día. Ahí anda regalando. La de crédito hasta el tope. Chingado. Oye. ¿Quieres un besito? Véngase. Pásale. Aquí todo está. Quiero mandar saludos a mi compadre Zárate y a mi compadre Marco Alexis, que siempre ven la mesa. Gracias, compadre, por seguirme en Twitch, a toda la banda que me sigue en Twitch. Gracias, locos. Para que se conecten ahorita acabando con Cristian en Twitch. ¿Twitch qué? Twitch, compadre, el Cristian Mesa en Twitch, locos. Al rato los veo ahí en ¿A qué hora se empieza la transmisión? Terminando la mesa de Ñoña, nomás en lo que llego a la casa ya los prendemos. Ponle cuarto a la una, por ahí, 12. Cuarto a la una más o menos. ¿Cuánto haces de Twitch? ¿Unas 2 horas? Unas 2-3 horas a veces. Ya te duermes a las 4. ¿Ya amaneces entonces? Sí, ¿a qué juegas? FIFA. A pegarle el verga. Oye, ¿no has jugado el otro, el que era el Pro Evolution? No. Ah, no. Está bueno, ¿eh? Está chido. Yo soy FIFA bien machín, compadre. Ya trae la liga también ahora MX. Oye, saludos a José Luis Montañez, compadre. Fuimos a la vuelta. Sí, todo bien. Ahí está, con las hamburguesas del Super Bowl. Su esposa Laura y su hijo Rodrigo. ¿Ya te vas? Que sigue en la mesa. Sí, ya me voy a la verga. Muy chido. No, Cristian. No te vayas, Cristian. Ve por leche, güey. Corta tu nota, güey. Voy a mirar. Oye, fíjense que antes de continuar, que yo no hace poner aquí una como un... No es un debate, es así como una información donde en este Super Bowl, que ayer ganó Kansas City, hubo... El Super Bowl más largo que ha existido, ¿eh? Ajá. Y es el segundo con tiempo extra. El segundo con tiempo extra. Ajá. Sí. Pero, como fue en Las Vegas, y cada año en Las Vegas se hacen apuestas bastante extrañas, a ver qué opinan ustedes. Por ejemplo, una de las apuestas fue el color que tendrá la bebida energética con la cual bañan al head coach. Ah, sí, güey. Fue morada, ¿no? Fue, sí. La poste a naranja. Fue la moradita de uva. Morada, aquí, morada es el que tenía... Era morado, el fosforescente y el naranja. Que era el que menos tenía como... probabilidad. No, al contrario, es que entre más bajo el número hay más probabilidad, ah, ¿no? Sí, entre el momio más alto, es menos probabilidad. Exacto. Si les duerme, porque el vato que lo llene, ahí le habla un compañero. Es que se puede arreglar, güey, porque claro. Tú hablas con el güey de Gatorade, oye, güey, ¿quién le duele? Es morado. Y le hablas con mi güey. Entonces era morado, amor, lima, verde, la otra apuesta, red, pink, azul, naranja, y el menos probable era claro o agua, era el menos probable en este caso. Ah. ¿A quién agradecerá primero el MVP del Super Bowl? El más común fue compañeros de equipo, familiares, coach, Dios o Jesús, a la organización y por último a los fans, era el menos favorito. Pero al final dijo la familia, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. Yo no me quedé allá hasta la... Ah, yo sí. Yo no me di cuenta de quería ver si le proponían matrimonio a Taylor Swift. Okay. Eso también me imagino. Eso que también venía en la apuesta. Que cuántas veces salía en cámara, ¿no? También fue otra apuesta. En esta primero Travis Kelce le va a proponer matrimonio a Taylor Swift al término del partido. No era el más probable que al final pues, se ganó.
Dice, ¿hay la posibilidad de que en el estadio se quede sin energía? También es otra apuesta. Ay. Es que sí, seguido pasa. Pero en Las Vegas. Es que una vez pasó. Por eso, pero en Las Vegas. O sea, Las Vegas es el punto más iluminado no, en sí, el planeta. Por eso también así. Era parte de, porque imagínate, o sea, alguien que todo era muy pasar, poco probable, puede te llevas un el ratón muerda el y de repente, sí, un tlacuache que se meta como aquí en las cámaras. Y acá él no era el más favorito. El del Gator y también, ¿no? También. Fue el de Usher, ¿no? El de Usher es, oye, ¿con qué canción inicia Usher su espectáculo en el estadio? La, ¿se invitaba a Justin? La más, sí, la que más se tenía puesta era Love in the Club, y la que era menos favorita, GLU, no sé cuál sea. De no, este es OMG. Es la de GLU. No, exacto, ¿verdad? Sí. OMG estaba como en la sexta posición. Es la del corrido, ¿no? ¿Cuánto tiempo decían que Mercedes, GLU? ¿Cuántas veces iban a tomarla? ¿Cuántas veces salieron? Yo conté como 5, no sé. Ajá. ¿Cuántos fueron al final? Taylor Swift. No, hombre. ¿Cuántas salió un vergo, güey? No, una cosa es el tiempo que duró, que fueron como, salió la estadística, que fue el 1%, que fueron como 50 y tantos segundos, güey. Ok. Anotaron como 3 veces y pasó allá. Ok. Ah, sí, pero la pasaban anotaba, era como que pasaba un flash de 2-3 segundos. Que eso, o sea, eso era también apostable, ¿no? Sí, sí, sí. Y la última es cuánto tiempo duraba el himno nacional, la interpretación. Más de 1:26, menos de 1:26. ¿Quién lo cantó? No me acuerdo. ¿No era la que salía en la... en una la... morenita, pero no, no sé. No, 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 era una de country, no. La que salía en la película de... No, de la... Donde salía Alfalfa y todo eso, murió la de los... Que les entrega el trofeo, ¿no? La, sí, creo que sí. La que era corredora, que se quita el casco. Sí, que se quita el casco, una chava, parece que era de ella. De hecho, Alicia Keys, que también cantó ahí en el estadio, también fue tendencia en Twitter. Y la canción está con madre de Alicia Keys. Oye, qué tan bachón se ve. Bueno. ¿Tienes una empanada? Impresionante. Impresionante lo que se vivió en Las Vegas, ¿por qué? Primero, no me lo tomen a mal. Me gusta mucho Usher, pero yo siento que no es un artista que está ahorita vigente. Es un artista que el último disco creo que lo sacó en 2017. Claro que para mí, tengo 41 años y que viví su época de gloria de Usher, que hace fue de 10 años. Claro, pues que yeah, pero los chavitos que nacieron en 2005. Y que ahorita tienen 15 años, están viendo el Super Bowl, no saben quién es. No los engancharon. No, pues, fue como los anteriores, que hubo gente más nueva, más ad hoc de lo que está pasando, tanto en redes y todo ese rollo. Y anteriormente también era de grupos o artistas que tampoco estaban, digamos, que en el su prime. Pasó como con The Who, con Tom Petty y así. Pero siempre son grupos. Sí, que clásico, son bien. Por eso, ¿no? Te digo que no están en su prime. O sea, ya de antaño, güey. Y yo siento que sí estuvo medio aburridón el principio. Ya llegó, ya como cuando empezaron las prendidas con Lil Jon y todo ese rollo, muy bien, pero pues obviamente siempre hay gente que se está quejando de todo. Sí, pues cantó Justin Bieber, es que esa parte no, yo me la perdí. No cantó, y era parte de la que estaba esperando mucho rumor que había. Sí, es que va a estar sí Justin, tenía camerino, si lo va a invitar, ¿no? Y que estaban, que... pero que al último siempre no, que dijo Justin, no, ya vio la rola, no, va a estar bien aburrido, mejor no salgo. No, pero siempre está eso del Super Bowl, el contrapunto de toda la gente, ¿no? Es que se supone que no les pagan. Uh-huh. O sea, es pura proyección. No, digamos. Pues eso, pero todo el mundo sabe. Le dicen, tienen budget, pero es para, o sea, tienes presupuesto, pero es para tu producción. Ya. Y si te pasas, pues es tu pedo, tú lo pones. Es que, oye, para mí la neta el mejor fue el de Shakira, güey. No mames. Es que te digo, Perry. De todas las ya historia. Es objetivo del gusto. Mucha gente lo de Katy Perry, mucha gente lo de Michael Jackson. Madonna. A mí se me hace más chido el de Janet Jackson y yo siempre los de la chichilla. Tú nomás por la chichilla. Pues para final de cuentas ese. Pero yo creo que el más espectacular por la entrada fue Michael Jackson, ¿no? Sí. Mira, Michael Jackson, ¿sabes por qué me gustó? Y te voy a decir por qué creo que es el mejor. Porque Michael Jackson está en su prime. Sí. Michael Jackson en el 93 se acaba de sacar Dangerous. El vato era el quien. O sea, por eso. Digo. A mí me gustó mucho Beyoncé con Bruno Mars y Coldplay, también estuvo con madre. A mí Lady Gaga me gustó un chingo también. De Katy Perry también estuvo muy bueno. Está chingo. O sea, de Madonna. La doble carne. Ahora, aquí la pregunta, estuvo Shakira con esta J-Lo y decían que una de las dos sola podía. Sí, pero ¿o no? Pues qué mejor que ver las dos, estaban muy chingón. ¿Sabes? El que me gustó también mucho, el anterior, que fue que los raperos, old school, estuvo muy chingón, güey. ¿Y el menos afortunado? El menos afortunado. El de The Weeknd, ¿no? ¿El Weeknd puede ser?
Es que el de The Weeknd puede ser porque... Por la pandemia. Sí, porque... Pues, y ahí le pegó, no sé, en la pandemia se hizo muy famoso. Fue donde se hizo famoso. Pero así, mucha... se hizo muy famoso en redes sociales y mucha gente que ve el Super Bowl pues no está tan metido en el TikTok, güey. Uh-huh. A lo mejor por eso también es que es el desbalance de ese sentido. Los huercos que están con todo lo de la moda, para ellos estuvo bien cabrón, güey. Ah, este Super Bowl, las morras de que, güey, gracias a Taylor Swift... Su novio ganó el vato, el tuyo chingo a mi madre, todo lo que me preparé para jugar. Sí, no, y oye, yo creo que esperaba también así como que va a estar Taylor Swift y a lo mejor sí, que sorpresa último minuto, pero... Mi duda es, carnal, ¿por qué en los partidos, güey, no meten un medio tiempo de un espectáculo chido, güey, seguido, güey? O sea, un espectáculo acá calmadito, güey, que digas, nos la vamos a curar, porque de repente si salen como unas pinches activaciones de medio tiempo. Lo hacían en el Azteca, güey. Qué verga está... Ver a un señor gordo de San Nicolás corriendo para Cemex, sí, que se caiga y que con el Mick le haga un pinche martinete. Es la mamada, güey. Había unos, güey, que eran vatos de vaqueros, güey, que lazaban a la raza, güey. Me los tumbaban con madre, güey. A mí me mama, güey, cuando yo narraba los partidos, el mismo vato siempre lo meten. Al gordillo de bar, le salió también en TikTok. Corriendo, güey, y luego con a mí. Yo me cagaba risa. Porque no puede saltar, güey. No puede saltar un obstáculo. ¿Te refieres eso de fútbol mexicano? Sí, güey. No, pero imagínate. No, si hacía... A mí me gustó el de Tropical Panamá. Si hacía. Estuve en el Movie Super. Estuve en el Movie Super unos días. La neta estuvo con madre. Pero eso ya fue post, ¿no? Eso es donde hacen en la terraza. No, en el medio tiempo, en parte de los 90 se hacía en el Estadio Azteca, güey. En los Juegos de la América y salía, con ustedes, Rosario Chagoyán, y la chingada, y cantaba, güey. El grupo Quiero que ya estuvo, que Alma se dio en la madre, en vivo. No supe, no sabía, carnal. Iba corriendo, se tropezó, y en vivo, Alma Garza dio. Hubo un medio tiempo, güey, que toda la gente al unísono, güey, estaba, güey, con el medio tiempo, güey. Y fue en el Tec, Chavana, y un abucheo bien cabrón, güey, pero fue un... Yo soy viejo sabroso. Haz de cuenta, güey. Ahora, suponiendo que un mexicano tuviera la oportunidad de ir a un medio tiempo del NFL, Peso Pluma. Peso Pluma, porque es el que tiene más la gente lo trae más allá, como parte del regional, la chingada, pues acaba de ganar un Grammy, la madre. Como que es el más conocido, güey, es el más popular. Yo sé que no es mexicano, pero por ejemplo, un Bad Bunny, güey, ¿por qué no ha estado? Y parecía que pues estuvo pintaba, ahí, ¿no? Estuvo de invitado, ¿con quién fue? Andaba ahí, usando una raza, pero sí estuvo Bad Bunny. No, pero no cantó. ¿No fue con Bruno Mars? No. No fue con alguien. No, fue J Balvin. J Balvin ahí sí estuvo. Okay. Porque la neta, un pinche Maluma del Chile, pues sí. Digo, un Bad Bunny sí acá, de que a la verga, güey. ¿Por qué no ponen un BTS? Creo que eso sería de que super top. No, eso es que está muy nuevo. No, pero... y no va para el público Super Bowl. Pero es que, ¿qué es el público Super Bowl? Es la mamada, BTS, es la mamada. Es que, ¿sabes qué es que pasó aquí en el Azteca? Cuando estuvo Grupo Firme, mucha raza estuvo en contra. Lo bucharon muy cabrón, ¿eh? Pero no lo bucharon. En un juego pero de NFL. Pero es que también lo bucharon en un partido de NFL. No, pero no lo bucharon. A mí me dijeron, camaradas, que no se escuchaba bien el audio. O sea, no fue por la presencia, sino por el performance. No se escuchaba la verga el audio. Entonces, los vatos sí traen con queso. Pero si antes tuvieras el Super Bowl y era un Michael Jackson, Kiss, Kahoo... Rolling Stones. Grupos consagrados. Sí, güey, Metallica no va. No, estaba Metallica. Y Kiss tampoco estuvo en medio tiempo, ¿eh? Es que acuérdense que antes era el medio tiempo, lo patrocinaba Pepsi. Toda la gente dice, regresa Pepsi, por favor. Entonces ahora es Apple Music y ese es el tema que les digo, que ya no hay paga. Entonces por eso bajó la calidad. No, yo siento que no es que esté mal Usher, pero digo, siento yo que era un artista que podías haber metido otros. Así. Oye, y luego, cuando fue el Super Bowl, güey, donde estuvo Eminem, 50 Cent y Snoop Dogg, que yo la neta, yo sí lo estaba esperando el concierto, y dije, ya los vatos ya millonarios, ricos, drogados, así como que, Snoop Dogg se un gallo antes de subir. Sí, güey, se puso un gallo el vato, fue cantó, y dijo, yo ya tengo fama que quiero, y bueno, a mí se me hizo más calmadón, güey, o sea, no. Pero para los que somos de la old school, y obviamente, del NFL hay un chingo de gente bonita que ve la NFL. Ellos son el símbolo del rap en Estados Unidos. En el mundo. No, y del mundo, güey. Y sí, es que al final de cuentas también, en la NFL, el día del Super Bowl, está esperando los comerciales. Porque es una competencia muy cabrona. Oye, el que se chingó a todos los comerciales, a Volkswagen, a Budweiser, fue Tiendas El Zorro.
¿Viste? Ponche en ir y después dale. El canal 5 salió un vergo, el de Tiendas El Zorro, no sé qué son, yo creo que es el DF. A la vuelta de la esquina. Ah, sí, cierto, güey. Sí, sí, sí. Ya, pues yo estaba viendo el canal 5, güey. Pero para Estados Unidos siempre están esperando los comerciales y pues. Son los más largos, los más creativos. Y pues toda la gente está viendo al medio tiempo qué comerciales salen y luego el espectáculo. Yo me quedé que los 30 segundos. Vale madre si están jugando. Sí. Me quedé que los 30 segundos costaban 5 millones de dólares. ¿Eh? No sé ahora en cuánto estén. Güey, el Super Bowl pasado salió Franco en un anuncio, ¿lo vieron, güey? O me cagué de risa, sí, güey. ¿Pero mexicano o en Estados Unidos? Mexicano, ah, obvio, güey. Salió acá el salió la cara del Franco. Así, ¿de Telcel o qué? En lo de las llantas, güey. Las llantas. Ya. Ah. Salió el puto, dijo, tu pinche cola, a todos lados te veo, gente. No. Le cambiaste, apagaste la tele y salió al lado tuyo. ¿Para qué le apagas? De un chingazo y la bolita. Me fui a otra televisora. No, de esas que ves el Super Bowl diferido, pero así en tele naranjera de Allende, ¿va? Sí. Así de gente que se está viendo el Super Bowl y luego sale Tacos Don Chilo. Y luego lo narran aldeanos de ahí, ¿va? Huevo San Juan. Le estaba aventando doble la ubre de vaca. Huevo doble yema. Güey. Vámonos con la nota del señor Cristian Mesa. ¿Preparó usted nota? ¡Ah! Venga. Sí, preparé nota. Yo siempre vengo preparado a la mesa reñoña para remar, compadre. Eso, para que la gente sepa que el señor Franco Escamilla no le hace falta al planeta Tierra. Eso, entonces, hoy voy a dar la nota sobre que hay que tener cuidado. Las aplicaciones de citas, carnal. Voy a tocar dos puntos importantes. Punto número uno. Punto número uno, carnal. Al chile. No todo lo que veas en redes sociales es real. Déjate de mamadas. O sea, no te dejes guiar por lo que no, por lo que, por unos comentarios, por algo. La otra, punto número dos. No confíes en las personas que conocen redes sociales tan rápido, porque hay mucho tontito, güey, mucho estúpido por ahí, güey. Entonces, pon atención, hay mucho loco, güey, mucho jodido. Entonces, voy llegando, güey. Yo digo que la técnica más chida es que te manden un audio, que te manden una foto, ¿no? No confíes, aunque te manden lo que te manden, no confíes. No, porque esta es la nota que traigo el día de hoy, chingada madre, güey, cómo no la preparé antes de estar moviendo la boca. A huevo. Pero lo que te traigo la nota del día de hoy es redes sociales. Dice, el caso de la mujer 26 de 36 años que drogaron y posteriormente robaron pertenencias a un hombre en el municipio de Monterrey, en la colonia Roma, cara. A ver, cuéntanos, ¿cómo se drogaron a un vato, güey, entre unas mujeres, lo bolsearon y se fueron? No estamos hablando de que las mujeres sean malas ni que los hombres sean malos. Hay personas malas, estamos conscientes, tanto hombres como mujeres. Le echaron algo a la bebida, no sé cómo estuvo el pedo, pero lo drogaron. Pero no, ahí viene la nota, ¿no? Sí, ¿cómo lo drogaron? Dice, el coronel tuvo una actualización importante, ya que la presunta responsable fueron enviadas, se encuentran internadas en el centro penitenciario de Escobedo. Fueron encontrados por Tinder, fueron contactados por Tinder, aplicaron, o sea, pues se conocieron en Tinder, hombre. Se conocieron en Tinder y pues ya sabes, carnal, yo me acuerdo que antes a mí mi mamá me decía, Cristian, haz oración por los alimentos, no comas donde quiera, okay. No, que no recibas cosas de así de cuando yo era un niño, sí, que me decía, no comas donde quiera, hijo, no le recibas tu comida a eso, y a mí se me hacía como que, ah, chinga, ¿por qué? Si me están dando un taco o algo. Compare, te pueden drogar, güey, te pueden envenenar, te pueden hacer algo. Yo sé que esta es información que cura, aunque no parezca, claro. Pero debemos de tener conciencia también en dónde comemos, con quién comemos y todo. Compare, si conoces a alguien en Tinder, ponte el tiro. Pues ahí está, pasó, y la neta, quiero compartir esta nota con ustedes, que yo sé que parece una nota bien simple, pero no está de más recordar que claro. Pongas el tiro, güey. No ande comiendo cosas que no debe, güey. No ande tomando cosas que no está. Porque ahí a punto pedo, a punto fiesta, vas a tomar. Aunque no, y te le echan, como dices tú. Por ejemplo, a mí me pasó, ya lo he contado, pero me ha pasado unas 3 veces, güey. De que unas viejas me drogaron, agarraban ellas las culeras con una llave de cocaína y me la metían. Y la nariz. Sí, güey, y me amarraron. Me chuparon los huevos sin mi consentimiento, güey, y me sacaron dinero. Que le pusieron unos vergazos afuera de su casa. Y le robaron
Pero yo lo que me sacaba de onda es de que le echaban alcohol al vato. O sea, que siempre que lo puteaban, lo bañaban en alcohol. Sí, pero alcohol de... No. Le echaban una cheve en la bolsa. Una cheve en la boca y una cheve en la cara. Siempre. Y el vato, yo creo que lo hacían para que nadie le creyéramos. Sí. Qué pegriloso. ¿Qué? Creo que no estamos en vivo. Sí, ¿no? ¿No estamos en vivo o no? ¿Qué dice la gente? Bien. Ay. ¿Qué decía la gente? Oye, pero te acuerdas, ¿verdad? Que no, me clonaron la tarjeta y me robaron todo lo que tenía. Fui al depósito a comprar dos cervezas. Yo compré dos cheves y me cargaron 36. Sí. Carnal, pero la neta, güey, esa historia, güey, yo sé que estás bromeando y todo, pero sí pasa, carnal. No, sí pasa, güey. De repente una ruca acá, güey, te canastea o algo y te saca las llaves del carro, te saca la cartera. ¿Te acuerdas? ¿A ti te han así panchado? La neta no, carnal, pues que me roban. No. ¿Te acuerdas que llegó a salir en noticiero un pleito afuera de una cantinilla ahí de las... un prostíbulo ahí de Reforma y Pino Suárez, güey, un maestrillo que le habían robado su lana, güey. Sí. Y estaba, no, que fueron ellas. Yo, pues sí, compadre, andas hasta el tronco y querías acá lucirte con dos rucas, güey. De ahí, de esa zona, güey, que sí son bravas, güey. Y cabrón, hay veces es por, uno, por andar de mamón, de según presumiendo tu lana, güey. Ha pasado, ¿no? Que raza de, ah, sí, ya me hicieron, por querer presumir, ya me depositaron la lana, ya cayó el billete, que no sé qué. A ver, hijo de tu pinche, ven para acá, vámonos. Sí, la morra sale, va y le dice otro güey, oye, este vato trae puros de 500 y no. Un secuestro express que se lo llevan a los cajeros, a ver si es cierto. Y si no, ¿qué pasó con el operador? Porque se cortó cuando platicaste la historia del operador. ¿Dijeron? Sí. Sí, o sea, el operador, pobrecillo, güey, de que ese güey siempre le depositaban el aguinaldo, lo asaltaban un día después, el mismo día el aguinaldo lo... Pero dice que el vato, yo le digo, es que no entiendo porque tu esposa le con tu esposa, ¿por qué te huele el hocico a alcohol, güey? El vato, güey, no sé, güey, me agarran a vergazos y me avientan cerveza en la boca, güey. Sí, puñetas, pues te estás mamando todo. Pobrecito. Tengan cuidado lo que dice Cristian. Era para lesiones externas. Sí, pero tengan cuidado. Si una vieja te describe por Tinder, vamos a vernos, obviamente en un lugar público, lo peor que puedes hacer... Es ir a la casa directo. Que la vieja te diga, vivo en Escobedo. Cerradas de alguna mamada. Así, así empieza la... Si la corona tiene un six, adentro de la colonia, no vayas. Cerrada del miedo. O un bodeguita horrera. Oye, cuando empiezan a hacer la colonia nueva, pero que sabes que es popular, que ponen un arco bien chingón y así, bien padre. Y una fuente, güey, afuera. Hay caseta y está toda rayada por dentro, güey, dice los papecusos. Pero está, el pedo es que está caseta, el arco y todo lo demás está abierto, güey. No, está abierto. Y luego entras y está un vato así, administración 99-2006. O sea, ya estamos en 2023 y está un vato vendiendo lotes afuera. Sabes que va a haber pedo, ¿vale? Sí, carnal, ¿dónde sería peligroso ir tú, Alfonso, a una cita, güey? Que dices, yo no voy a una cita si me citan aquí, güey. A Juárez no iría. No. Ni a Portal del Norte, ni a nada Portal. No, que llegas y quería. Que la puerta gastes más de 50 pesos de gasolina, güey. Sí. Oye, que la puerta es de la puerta es de AAA y tienen un techito, pero de una lona del PRI. Sí. O sea, que el vato hizo, que la vieja hizo un techito con una lona del PRI. Mole. No triple A, aglomerado. Aglomerado. Y la vieja te abre y nomás entras. ¿Qué onda, mija? Y nomás escucha adentro. Ay, ya vale, verga. Están seis pinches pancheros adentro. Puto. Te regresan en el taxi. No, vergueado. Y afuera una moto itálica. ¿Sí? De esas que tiene su puerta con mosquitera, güey. Pero tiene el agujerito ahí en medio para meter. Porque te quedas afuera y le abre el pasador, güey. Sí. No, está cabrón, güey. Si entras al baño de abajo y está pintado todo de naranja, también. Así, sí. O que la regadera está en obra gris. No, está en el tubo. O que tenga un foco rojo. Un foco rojo. Güey. Oye, güey, conoces una persona, güey, en redes sociales. Te dice, vente, te voy a invitar un caldito de res a mi casa. ¿Cómo le dices que no, padre? Si está bien buena la vieja también, güey. Pero, güey, si estamos a 40 grados, te van a meter la verga, güey. Pendeja, estamos a 40 en canícula, güey. ¿Qué chicas, güey? ¿Me quieres joder, güey? No, pero fíjate, te lo digo yo. Yo no tuve. Dijo, mándame la foto del caldo. Yo no tuve el Tinder, pero a mí una vez me quisieron asaltar. Yo, más morro, yo traía un carro. ¿Te acuerdas el carro negro que traía? Un Camry. El Camry que te robó. Bueno, me arrojaron ese carro. Pero no me lo robaron por andar de cachondo. No. Oye, no está casado. No está casado. Sí, oye, lo del Camry. No, la dama la conocí en un antro, chido y todo. Y me dijo ella, ven a mi casa, vamos a. Así. Y la chava vivía para Podaca, pero hace una colonia ya para adentro y estaba media feona. Y cuando llego en la camioneta o en el carro que traía,
Pues sí se veía, o sea, desde cuando hay macetas afuera de Verel, Doal, Verel, que la mamá implanta las cosas, dices tú, ay, güey, hay que... Ay, pedo. Cuando hay carros sin placa. Sí, carros sin placa, su papá trae un Topaz, así, o un carro Hollux, así de marca, una marca coreana, pero que nomás venden en Estados Unidos y lo compró en Reynosa. Y te estacionas. Se lo dieron de cambio, güey. Sí, te estacionas y te asomas, está Marlene. Y está el señor así, una camisa blanca, viendo la tele a Chavana, y está la foto de cuando estaban casados. Y la pared color mente, dices, aquí va a haber vergas. Y la foto del 15 años. Sí, la foto. Y en vez de puerta, En vez de puerta, una cortina. Una cortina, ¿no? Una cortina, y la mesa principal tiene un hule. Chingo de un hule. Sí, güey. Vas a agarrar el pinche. Y unas carpetitas tejidas, güey. Sí. No se vaya a rayar la mesa, no te mames. No se vaya a rayar la mesa, y dices, no mames, güey, pinche. Y la hacerla con sábanas. Con sábanas, así, una playa de los rayados, y los tigres así tapando. O sea, tapando el hoyo. Voy por unos cigarros. Aquí tiene adentro. No, voy a ir al Oxxo porque no me gustan los de tienda. La pared ya está enjarrada, güey. Está así y pintada color menta, güey. Sí, que el papá, ay, qué ojete somos, pero el papá quiso hacer el porche y él levantó la pared bien chueca, güey, a todos los ladrillos en casa, la verdad, que le dices tú, me recargo y se va a deber. Pero te digo una cosa, no vaya, o sea, si es la primera vez que se ven, véanse en un lugar, a las morras también se les dice, oye, si claro, te vas a ver con un vato, no te, te veo en mi depa, te puede llevar la verga. Ay, no, qué miedo. Pasó uno en TikTok que vi que la chava le reclamó, estaba un vato esperándola, y dice, él me citó por medio de Tinder, y es otra foto, y no es, y llega con el vato, es que tú no eres el de la foto, sí soy, pero es que te ves más viejo así en persona, es que sí soy el de la foto. Y le dice el vato, ah, pues no me hagas perder el tiempo, y la chingada paga, y estaba desayunando, paga todo el desayuno, y se va el vato, güey. Y la deja ahí. Y digo, espérate, el desayuno, no, págalo tú. Y se va al vato. Sí, porque yo te invité, pero me estás pasando por el tiempo. Sí. No, yo, digo, no me tocó esa época cuando estaba yo soltero, pero yo no iría por Tinder a conocer una vieja a su casa. O a donde ella quiere, o sea, en un lugar público. Ahí sí. Es lo mejor. Aún así, como quiera, te arriesgas. No, sí, güey, es que está canijo, carnal, porque sí, la porque neta, saliendo. También, ¿cuántos vatos no han sido envenenados también, güey? Ahí pasó lo de los luchadores minis que se fueron con unas liandrillas y que les pusieron gotas para los oídos en la bebida y se murieron, güey. No manches. Sí, pero como eran enanitos, con una gota cualquier ser humano podía sobrevivir, nomás te desmayabas, pero estos güeyes se murieron a la verga, pues era una gota, para ellos era vergo, güey. Se contaminaron todos, les dio un pinche cáncer de colon ahí. Lo peor es que el pito te hace ir a lugares que, digo... Es correcto. Te gusta la vieja, te vas... Digo, a mí me pasó antes de que estuviera casado, que es mi nuevo show. Pero ir a otro estado, güey. ¿Tú irías a otro estado? Es que también, si no la conoces, no, güey. No. Oye, te veo en Zacatecas. No, vete a la verga, güey. Como las mujeres... Hay una tendencia que salió en TikTok de mujeres mexicanas o así de América Latina que dicen... O sea, como que moví lo de la geografía de Tinder para... A agarrar europeos. Oh. Y luego de que, pues ya conocí a mi novia, me voy para allá. Los que andan buscando árabes y todo ese pedo, que tienen un chingo de... Pues yo veo que alemanes, así, italianos, pero lo dicen que... No, pero lo dicen que se las llevan para allá. Y las ponen a jalar. Ajá, y allá las, o sea, las maltratan. Mira, y así ya no tienen cómo regresarse. Yo te voy a decir algo y no quiero que se note mamón. No es mérito. O sea, no es mérito. O sea, hay morras que presumen aquí... Que no están tan chiditas y... No, me agarré a un alemán. A ver, mija, andas con un policía alemán que allá... Es como si una vieja de acá no hubiera con un güey de aquí. ¿Con un policía? No, no, un güey del Super 7, o sea... Un tránsito. Tú dices, no porque el vato sea alemán, es la mamá. O sea, no te estás casando con el burgués del Palacio de Buckingham. O sea, vas allá y ves al vato. ¿Y a qué se dedica? No, pues el vato, no sé. Tiene una granja. Viola pollos, no sé. Pero presumen, güey. Presumen. Yo meto a amigas de mi hermana. Me casé con un alemán. Pues es que ese vato allá no agarraba nada, güey. Ya lo que viniera, güey. Sí, o sea, sí, ¿eras tú o una africana? No, estaba pidiendo de ti una mexicana de Guadalupe o una vieja de una, Congo. Oye, del Congo, de una tribu de las chichis. De repente. De repente te topas una morra que te presupe que anda con un sudamericano acá, güey, que dice, espérate, güey. De Guatemala, no. Espérate, güey, no mames, güey. Hay raza que agarró a haitianos. Hola, madre. Y los tienen jalando en un carwash y las chicas. Sí, las que presumen, no, hombre, que. No, mi novio es moreno, se cae, de Veracruz. ¿Sabes qué pasa, güey? Que son, que dices, chingado, es en otro país y todo, y vas allá y dices, pues también son personas como uno, están igual de pendejos que uno. También hay feos allá. Al Chile, dice la misma mamá. O el vato, no, me ganché una gringa y la ves, hija de tu madre. Sí, no, yo conocí a una italiana que daba clases de italiano aquí en México hace años,
y dice que ella conoció a su esposo en Europa, es mexicano. Entonces, que primero estuvieron viviendo un tiempo y luego ella se vino a vivir aquí con el esposo. Pero dice que cuando estaban allá, pues ella se enamoró, así como que si es que yo lo vi exótico y yo le decía que era mi guerrero azteca y me encantaba. Dice, entonces nos vinimos a México. Dice, bajándome del avión, volteé y dije, no mames, todos están iguales a mi esposo. Sí, güey, es lo que te ya digo. Sí, te ven como artesanía, como dices. Mi guerrero azteca. Güey, yo en pinche Alemania, güey, las rucas me veían, güey. Yo parecía pinche Hércules allá, güey. Al chile, güey, yo allá. Yo era acá, yo allá, yo era el pinche Brad Pitt, güey. ¿Y tuviste temas con el idioma? ¿Tuviste pedos con el idioma? ¿Para darte a entender con ellas? No, no, yo como que les tiro rollo aunque no entienda. Okay. Es que se mete por donde mismo, chico. Él va por donde mismo. Sí, pero para que te des a entender. No, o sea, pues nomás le dices que... ¿Cómo? ¿Hazañas cómo es? ¿Qué onda? No, hombre, si les hablas, ¿qué onda? Que no sé qué. Y se ríen y la chingada, güey. Pero, ¿where are you from? Y así va. Ay, dos horitos después arrestado. Yo no sabía, pero sí dicen que allá no puedes hablar a las muchachas así, güey, tan así, braviado. Tan braviado. Compadre, te veía yo con un zarape y con Dani con una guitarra, te lo juro, cualquiera vieja salía corriendo, güey, un vato vestido de... Y en una bici. Y con sombrero y estos güeyes. Y en una bici, güey. Me van a agarrar a vergazos, güey, un pinche juego de PlayStation, de los monitos del sombrero, del cigarro, se parece chiste. Cormano, güey. Sí. Cormano. Pero te digo una cosa, es cierto, a las europeas, como no están acostumbrados a ver a gente... Acá como Cristian, va checo, con ojo verde, pinche viejo de aquí, cualquiera, güey. Y tú también, güey, déjate mamadas, cuando estabas más, más joven, ojo verde, tenías más ayudita que se subió un Derek encuerado. Derek. ¿Algo más que hiciera mesa? Cuero. No, pues nada más, raza, tengan cuidado, compadre, al chile, güey, no traten. Si conocen a una muchacha, güey, también hay que tener que al tiro de que nos pueden envenenar las morras, güey. Te pueden canastear algo. Y no con agua de calzón. Las mujeres al tiro cuando vayas al bar, güey, que no te vayan a tirar una canastita ahí en tu bebida o algo. Está gacho, güey, porque... Es que necesita de pensarse, ¿no? Una cita ciega. Ya, ahorita, ya citas ciegas, ya también por seguridad, es mejor que sea en un lugar, que, mira, como lo hace mi comadre, que sea recomendado... Que a lo mejor... si pasa algo, se la hace de pedo a la... Sí, a la amiga. Oye, una amiga, pero la presento, ¿dónde es? Es primo, es camarada, ya lo conozco de tiempo. A que sea un güey nuevo. Y si es nuevo, sí se puede. Pero que las mujeres sobre todo... A ver, vamos a vernos en un lugar público. Y empiézale a poner pruebitas. Ya cuando ya tenga la confianza, ahora sí. ¿Qué tipo de prueba? No, de que, pero de que a ver, pero vamos a comer aquí. Lo va a ver. Y luego después te oye, te presento a mis... A ver, preséntame a tus hermanos. O en qué trabajas. Que también hay mucho güey mentiroso, güey. A mí me da mucha risa que, ¿qué trabajas? Y mi amiga, no, hombre, el vato trabaja en una empresa y que quién sabe qué. Tiene unos proyectos. Tiene unos proyectos y es facturero, güey. Está chingón, flujo de dinero, güey. No mames, cobra el 4% de la factura. O sea, es puntero. No, el vato es puntero. Lo ves el vato. No, es que el vato tiene un negocio de boneless. Che, güey, con una mariconera y Hugo Boss. Y la gorra así. Hardy. La gira gorra así, güey. El gallo, el gallo. No, sí, tiene un negocio de bongles. Todo tatuado aquí la Santa Muerte. Sí, carnal, síganme en las redes sociales, Cristian Mesa Oficial, en mi página de YouTube. Síganme en el canal de Mamá Está Mala, compadre, que va creciendo, la neta, vamos bien, vamos en buenos números. El Cristian Mesa en Twitch, para que estén al pendientes. Y en Instagram, que ya somos 400, gracias a la banda. Cómo se batalla en Instagram subir seguidores, pero le estoy dando con todo. El Chris-Mesa en Instagram, ahí es donde yo contesto los mensajes, loco. Esa es la plataforma oficial donde yo estoy más, sí, más conectado con la banda. El Cristian Mesa, el Chris-Mesa en Instagram. Gracias. ¿Alguna fecha? No, gracias a Dios, ahorita no. Todavía no ocupas. No, gracias a Dios. No quiero ir. Perfectamente, mi querido Iván, fue más la mole, preparado, nota. Claro, oye, no, es algo también del Super Bowl, pero... ¿Sí? Algo que a ver si me puedes sacar una duda. No. Vi algo que... Además, tú que eres más de deportes, hubo una escena que me sacó de onda que el novio de esta... ¿A Travis Kelsey? Sí. Taclea al coach, güey, haciéndosela de pedo. Sí, que se da arma nunca de pedo. Nunca supe qué fue eso, güey. O sea, porque el vato... Hubo un tiempo en que se hubo que Kansas estaba por perder... Y va y se... No, hombre, al principio no del juego. Sí, fue casi al principio, pero... no saben de qué fue. Que y no lo metían. Algo así. Otros güeyes en TikTok que sacaron... Que no le daban la bola, güey. Que en Fox, güey, no sé si estaba retrasado el juego o no sé qué pedo, pero que hubo una jugada y que Fox pone primero y 10 y todavía no hacían la jugada, güey. Ah, cabrón. O sea, ¿de qué? De que algo de que estaba... Tercera y 16. Y luego... ¡tling! Hay un TikTok. Primero y 10. Y lo ¡pum! Sale la jugada y primero y 10.
Hubo muchas cosas que dicen que fueron amañadas. Yo creo que no, pero de que... Pues como todo, como los mundiales, como que el Super Bowl fue amañado. Obviamente. ¿Te acuerdas de es que siempre hay esas teorías? Una vez que llegó, no sé, creo que era Denver con este Peyton Manning. Ajá. Creo que era él. Les digo, igual la raza me puede sacar de ese error, ¿no? Que llegaba con mar el Super Bowl y le dieron una paliza, güey. Pero decían, es que lo hicieron que jugara mal porque los apostadores secuestraron a su familia. Sí, hay muchos. Decían. Y que por eso te tenía que dejar perder para que los liberaran. Ay, no creo. No, pues yo tampoco, pero sí, siempre salen con siempre hay alguna teoría. Es que es mucha dinero. Sí, está de pensarse. Es que hay mucho dinero lo que se mueve muy cabrón. Ya, digo, ya está para el color y sabor de la bebida. Creo que fue en un fútbol, si mal no recuerdo, en Brasil, no me acuerdo el nombre, que salió una nota donde a un jugador sí se lo llevó la policía porque, no sé, hubo un resultado de un partido, no... Él metió un gol o algo así en cierto minuto del juego y casualmente todos sus amigos y su familia habían apostado a que iba a pasar eso. Entonces, pues ya lo investigaron de que no, pues. Que si tú te vas a ese pedo. Pero es que cuando es arreglado es muy evidente. Yo sí. Creo que. Uh-huh. No creo se, que se maneja arreglado. Que la cifra de 23 mil millones de dólares, lo que se apostó ayer. No, era impresionante el dinero. Oye, pero el vato se la hizo de pedo el entrenador, ¿sí, sí fue cierto o fue puro pedo? Sí, no, sí fue cierto. ¿Pero por qué? No, es que dicen que están sacando de contexto la. Ándale, eso. O sea, que fue más como de motivación de que vamos a darle. Sí, más sí. Que. Más que pues, sí, porque solamente la pasan y miren esto, lo que pasó. Subieron un meme de que Taylor Swift besándose con el entrenador, claro que está afrontada. Sí. Creo que sí, dijo en rueda de prensa ¿el vato? Andy Reid, sí, que es que no me acuerdo qué dijo, pero dijo algo así como que, o sea, como que no hay pedo, no le tomé importancia, yo X, eso. Ajá. Porque este güey está como loquito, ¿verdad? El Kelsey. Es un güey demasiado gritón y demasiado la verdad, motivado. No sé, pero. Pero no jugó tanto. Pero en el fútbol vato, americano no. Es muy no jugó común. Tanto. Oh, sí, güey. ¿Sí? Sí, sí, sí jugó, güey. Pero a lo mejor era el reclamo de que pues, no lo tomaba mucho en cuenta. Me está viendo mi vieja, güey. Me vino mi ruca, estoy el foco de atención, no me pasan la bola, no me la dan. ¿Él fue el MVP o fue Mahomes? No, fue Mahomes. Mahomes. Sí. El callback. No, yo creo que yo sí vi como que el vato que no lo metían, creo, algo así. No, yo no lo vi jugar, no me acuerdo. Es que pasa que. Nomás vi que le mandaron un pase y corrió por la banda, o sea, ese sí, ese jugador. Pues lo manda, véngase. Él recibió el pase antes de la anotación, ¿no? ¿Quién sabe? Nadie lo vio. Fue lo único. Según yo, fue como que hizo muy poco, se lució muy poco. Es lo único que hizo, nada más, para mí. Yo creo que sí, no me acuerdo. Pero ustedes creen que sí está maleado de que. Oye, hay tanta lana de que, güey, como las peleas de boxeo, te caes en el quinto round y así. Híjole. Yo he visto jugadas donde yo creo que no está pudo tanto. Haber hecho más el defensivo. Digo, está cabrón, ¿verdad? Pero. Es que pasa, en alguna ocasión, estaba en un Super Bowl, creo, Green Bay, pero no me acuerdo con el equipo. Que el entrenador de Green Bay dice, ¿sabes qué? Pues los estamos deteniendo, pero están en la yarda 4 o 5, pero ya se está acabando el tiempo. Déjenlos anotar para que no se acabe el tiempo y tener tiempo de reaccionar, güey. Y pasa la jugada y pasa como si nada el corredor, güey. Y dice, ahora sí, vamos a ver si... Y no se pudo remontar, pero a veces pasa. Pero eso porque cuentan, toman mucho el reloj, güey. El reloj de juego, sabes que se nos va a acabar el tiempo. Bueno, como que déjalo pasar o porque se nos va a acabar el tiempo y no vamos a poder hacer nada. Sí, una vez una jugada que yo vi que... Faltaban, no sé si 7 segundos, y era para anotar al equipo. Ajá. Y el güey se para en la línea y no anota. Y los defensivos lo quieren meter a huevo para que anote. Es que pues, por lo mismo. Ah, lo que pasa por es... Por el tiempo, sí entiendo que por el tiempo, güey. Sí. Porque dices tú, bueno, me quedan 7 segundos, es un pinche pase Ave María, güey. Y a lo mejor jala, claro. Sí, claro. Pero es que si ya la neta no notas y te quedas y se acaba el tiempo y ya se chingó el otro equipo. Carnal, yo para mí eso siempre he dicho, güey, o sea, a mí me gusta mucho el MMA, el box y todo eso, carnal, pero el fútbol americano es lo más completo, güey. Sí. O sea, se usa una pinche estrategia bien perra de decir, aquí me voy a esperar, no te voy a anotar, güey, no me conviene anotarte. Y estos vatos así de que, pum, querían anotar por el pinche tiempo. Uh-huh. Eso de detener el tiempo me gusta, güey, o sea,
que dices, detener el tiempo es una estrategia y tienes tres oportunidades de detener el tiempo. Ya sabes tú cómo las administras, ¿me entiendes? O tienes que tener como que tus tácticas. Tus tácticas para poder detener ese tiempo. Oye, el tema así ya para acabar, el tema de la tarjeta azul en el fútbol, ¿están de acuerdo con eso o no? Que no sé qué es. Te van a sacar reclamas un fútbol rápido. Y te sacan unos minutos. Te sacan 10 minutos si reclamas mucho al árbitro, uno o dos. Si cortas una falta prometedora del otro equipo, pero que no amerite una tarjeta roja, también te sacan 10 minutos. En el soccer. Sí. En el soccer. Si eso acumulas dos tarjetas azules, te sacan roja. Y si acumulas amarilla y azul, también te sacan una roja. ¿Y la van a usar ahora para el mundial? No. No, dijeron que lo iban a hacer en la FA Cup como prueba, a ver qué tal, y luego ya lo iban a implementar en otras copas, por ejemplo, en la Champions o algo así. Pero creo que ya salieron a desmentir la FIFA que es puro pedo, que no va a pasar eso. Sí, no, y eso nada más pasaba en el fútbol rápido, ¿te acuerdas? Sí. Que sí, sí. Ya sería una mamada, eso no. No, yo a mí me gustaba que el árbitro se equivocara y no tuviera VAR, güey, pues que ¡ay, no! Que te doliera. Güey, a mí me gustaba que quedara que este esa puto sensación de polémica. Y es que aún así con el VAR, ya aún así me robaron. Puedes decir que si hubiera habido VAR con el gol de Guille, que está fuera de lugar, que eliminan a Tigres, hubiera cambiado la historia, claro. Pero el, no. El gol de Thierry Henry, que la mete con la mano, es, y con ese clasifica. En ese tipo de casos, Francia, sí. ¿No? O sea, el gol de Maradona, güey, de la mano, güey. También hace poquito hubo un gol de Vinicius, que también lo metió con la mano y lo checaron en el VAR, sacaron los audios del VAR y... Aún así... Y se dalió madre. Se equivoca. Ahí del Beto, ¿va? ¿Qué dijeron? No supe. Es que había dos tomas. Entonces, se cuenta que la toma buena, donde se veía que sí era mano... No la pusieron. La pusieron bien rápido y luego pasaron a la otra. Y luego están diciendo en el VAR de que no, esa es la única toma. Quédate con esa toma y esa toma dice que no hay nada. Entonces, pues, dale. Sí, pues es que también puedes amañar el VAR, güey, fácil. Claro. Hay muchas jugadas polémicas. Porque al final de cuentas no hay a veces tantas tomas para poder... A mí sí me gusta lo del VAR. Al chile a mí sí me gustó. A mí también me gustaba cuando se quedaba como malo el árbitro. ¿Te acuerdas de Chiquidra con la que... Sí, güey. Chinga su madre. Era sorretero. Está bonito. Es que también la FIFA está haciendo muchas cosas que sí te... Pues ahora están hablando también por el micrófono. Sí, lo anuncian como la NFL, güey. Y dicen, no, es que quieren ser como la NFL y nunca van a ser como la NFL. La NFL también se equivocan los árbitros, los conteos de repetición, güey, bien cabrón, güey. Sí, hold them, head, what, fuck. No, Fortnite, avánzame. A final de cuentas ya va el criterio, güey, de un humano. Antes estaba con las cadenas, güey, ahorita ya no las utilizan, güey. Sí. Sí, todavía. Para el primer 10. ¿No? Sí, las utilizan. Lo que pasa es que a veces va la jugada, ya donde consigues el primer 10, pasas cerca donde está donde está la cadena y ahí tienen, van poniendo también camarita, güey. Sí, güey. O sea, ya, es un chingo de tecnología, bien cabrón. Sí, ¿algo más de qué, Mole? Pues nada, que me siguen en mis redes sociales, también gracias. Ya vamos a llegar a 800,000 suscriptores en YouTube. Échenme la mano este año, esperemos llegar al millón. Le estamos echando ahí con Experiencia Regia. Vamos a traer nuevos conceptos. Hoy viene una entrevista con Ricky de Intocable, de San Antonio. Ahorita acabamos de hacer una con los dos carnales. Delgadísimo, güey. Nah, pues, pago piso a mi compadre. Los dos carnales. Vienen ahí varios grupos próximamente que de regional mexicano y de influencer. Y anduvimos también en Botaneando con la Mole. Síganme ahí, La Mole Chida en YouTube. Y también síganme como Mole82 en Instagram. Gracias a la gente. ¿Y en Face qué onda? Sí. Traigo dos nuevos que acabo de hacer. Uno se llama La Mole Chida. Ok. Porque me bloquearon. El otro se llama La Mole Chida. Y el otro se llama Experiencia Regia. Son los dos oficiales de un servidor. Para saber. Que estoy subiendo los No, neta. Porque la vez pasada lo quise digitar con el que tenía de Iván La Tiene Mole. Tiene 1,5 millones. Y me lo chingó Facebook, ya no puedo utilizar. Y luego te sale, dices, Facebook aquí de raza que pone La Mole Chida verificada. La Mole Chida oficial. No, uno tiene 500,000 y el otro también como 400,000. Okay. Y son los oficiales. Tranquilamente. Perfectamente. Ahí vamos a ver si se ajustamos. Un servidor estará este próximo viernes en Merequetengue, 10 de la noche. Estaremos ahí volviendo a Merequetengue. Ahí la gente que quiera de Monterrey, San Nicolás, ir a vernos. Estaremos este viernes a las 10 en Merequetengue. Ya anunció la fecha Morocco. Y en unas 3 semanas más estrenaremos el especial de comedia Un Servidor. Ya lo grabamos, lo estamos editando para que no se lo pierdan. Aquí lo anunciaremos en la mesa de Reñoña, el especial de comedia de Un Servidor, para que lo vean en mi canal de YouTube. Por lo pronto es todo, señores. ¡Vamos! ¿Algo más? Gracias, nos vamos. Gracias a Poncho, Mole, Cristian. No se claven.
Morocco y Ale Valencia. Y como la frase, somos expertos de nada y críticos de todo. La mesa se acabó. Cuídense. Ya empezó.